del 2021. Señores, feliz año, ¿cómo están? Jacobo, Paco, tenemos podcast. Feliz año, feliz año, ¿cómo están? Yo no puedo creer que haya pasado ya un año, eh, me es increíble, pero lo que sí sé es que para empezar bien el año tenemos un increíble podcast, a tal nivel que hoy decidí sacar el tequilita, congelado. Salud. Alejandro Aravena, uno de los premios Pritzker más jóvenes que ha habido, creo que en la historia. Paco, ¿nos puedes ayudar a checar con eso? Porque no estoy seguro si estoy diciendo mentiras o no. ¿Tú sabes sí, es el checo. más joven? El premio Pritzker más joven de la historia desde 1979. Eh, un arquitecto que recientemente se ha hecho muy conocido por su, su obra social. Pues bueno, nos habían pedido, por ahí tenemos, creo que. Paco, la lista de todas las cosas que nos hayan pedido en algún momento por Instagram. Y está casi hasta el último. De hecho, Alvar Alto nos volvieron a pedir en la última sesión. Y entonces estamos cumpliendo ¿No estamos, estamos cumpliendo con, con el auditorio, ¿no, Jacob? Sí, sí, vaya que ya le tocaba. Creo que el tema, el tema de, de, la, de la arquitectura social había quedado pendiente en otros en otro podcasts anteriores como que ya era, ya era momento de, de, de enfrentarnos a este perfil. Bueno, y nos tocará hablar de otras cosas. Y para hablar de arquitectura social, aquí está nuestro señor Aravena en su smoking, recibiendo su Pritzker. Y eh, <laughs> ya podemos meter más, más al tema. Es eh, el segundo más joven, perdón, el segundo más joven. El segundo más joven. ¿Quién fue el más joven entonces? Y es uno de los pocos latinos. Ha habido tres o cuatro latinos. Este Oscar Niemeyer, eh, Soto de Moura, Aravena. Soto Moura es portugués, ¿no? Bueno. Luis, sí, Luis Barragán. Ah, Soto de Moura es. ¿Portugués? Hay otro brasileño, es cierto. Soto de Moura no cuenta. Mauricio de Rocha. Luis Barragán. Méndez de Rocha. Exactamente, ¿sí? tú lo mencionaste. Oscar Niemeyer y Aravena, uno de cuatro premios Pritzker latinos, ¿no? Bien, Paco Jacobo, Alejandro Aravena en una frase. Me causa conflicto. Eh, y porque me causa conflicto voy a utilizar una frase que escuché por ahí, eh, el, un, el Robin Hood de la arquitectura. El Robin Hood de la arquitectura le roba a los ricos y le da a los pobres. Bien, vamos a hablar más de eso. Paco, Alejandro Aravena, en una frase: Arquitectura en evolución. Arquitectura en evolución. Sí. ¿Te ha tocado tomarle me... fotos a las obras de Aravena, Paco? No me ha tocado todavía. Ah, bueno, sí, el de aquí en las Anacuas. Bueno, 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 esa. No, no le restemos a Jacobo tan, tan temprano en el podcast. Proyectazo. Bueno, para los que están escuchando, ya hablaremos ahorita de, esa, de ese proyecto. Hay que darle su espacio correcto y darle su contexto y analizarlo correctamente. Pero antes de empezar, quiero también recapitular todo lo que hicimos el año pasado eh, en este podcast. Por ahí creo que Paco tenemos los episodios. Vamos a ver cómo va el ranking de los videos. El, el que más ha tenido eh, reproducciones ha sido el, de, el primero, el de Michael Sorkin, que de hecho pues lo grabamos de nuestros celulares, Jacobo. Eh, estaba haciendo frío, recuerdo, porque yo traía cuello de tortuga suelta. Desde el iPad, Un, una, una noche de abril rara, ¿no? Medio lluviosa. Sí, y estábamos todos como que tratando de lidiar con esa situación de la pandemia, y incitada por nuestros alumnos. Eh, que nos dijeron que debíamos de tener algún tipo de live o discusión y, y salió este tema y, y pues bueno casi pues cuatro mil reproducciones después de sigue Culkas este Jane Jacobs casi 2000 a mí me encanta ahí el, el tema que hablamos de Jane Jacobs me gusta mucho el poder contextualizar lo que sucedió en ese entonces y cómo aplicarlo ahorita no sé qué otro a ti te llama la atención de los que de los que hablamos de algo que te acuerdes eh... Pues creo que el de Saja, de el de Saja estuvo muy bueno. Creo que fue, tiene, tiene de todo. Tiene, tiene polémica, teorizamos, la defendimos, reivindicamos a Saja. Hasta eso, a, a, sin, sin pensarlo. Otro, otro de los, creo que también polémicos e interesantes es el de Suntor. El que sí de plano no, no, no nos ha ido muy bien es con los Saints. No sé si también sea por esta mala interpretación de diferenciar diseño y arquitectura que a veces, no sé si le pega por ahí, pero creo que es de los más interesantes también. Sabes que los INS no son muy conocidos entre nuestra, nuestro gremio en México, eh, no sé en el resto de Latinoamérica, pero me acuerdo perfectamente una amiga arquitecta, eh, que no voy a mencionar su nombre, y me decía, ah, es que a mí me encanta el, el diseño eh, escandinavo, me se hace que el diseño escandinavo... En temas de diseño industrial, es increíble, es buenísimo. Y me dice, me, me encanta, por ejemplo, esta silla. Le digo, y nada más que esa silla es americana. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo es americana? Es totalmente tipo Alvar Alto. Le digo, es la silla IMSS y son gringos. Y entonces, así como que el emoji, ya sabes, de cabeza es explotando. Diario. Sí. Yo a los que nos escuchen, los voy a invitar a que escuchen ese. Ese le dimos un enfoque especialmente, digo, le dimos todo el derecho a, lo, a la pareja de los sims pero en verdad ese episodio sí tiene que ver más con con Ray Ims, que Charles Sims, que es la mujer de, lo, de la pareja, eh, y les, yo les digo que se claven en ese episodio y que vean el documental de los Sims, que está disponible todo en YouTube, porque la verdad es que lo que hicieron ellos fue muy, muy importante en, en su época, ¿no? Y, y seguimos viviendo con sus diseños hasta la fecha. Yo también pienso que el de Saja merece más reproducciones, creo que por ahí tienes un clip tú, Jacobo, que dices que Saja es la arquitectura de la... De la ¿Cómo lo dijiste? Saja es tentación, dijiste. Tentación, seducción y que es el diablo. Y... diablo. Por ahí, eh, también para los que siempre nos han preguntado por hablar más de temas de filosofía, creo que el segundo es Orkin. Cuando hablamos con Alejandro de Arquine, ese creo que tiene bastante. Es, es netamente, netamente filosofía y se pone bastante interesante por la cantidad de temas, al grado de que un momento que nos desbordó y mejor para porque no vamos a acabar teníamos que respetar su tiempo pero ha sido el más filosófico y ha sido el más largo exactamente los más largos y tuvimos al arquitecto Juan Palomar eh, uno de nuestros dos invitados en los primeros dos episodios eh, aquí no traemos invitados al menos que sea una persona que va a aportar algo verdaderamente eh, importante y específico el tema de lo que estamos hablando eh, No una más invitamos a gente por 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 celebridades no entonces Alejandro y el arquitecto Palomar nos Honrado con sus presencias y son grandes, grandes este eh, podcast eh, o episodios. El arquitecto Palomar ahí nos regañó, nos dio varios libros que tenemos que leer. Este, estuvo muy bueno, le dio charla a Paco. Dijo, a ver, a ver el de la computadora que pone la imagen, no sé qué. No, este, estuvo muy bueno. Bueno, pues empecemos. Alejandro Aravena. Se me hace que sería bueno hablar un poquito de quién es Alejandro Aravena y, como que también. Eh, porque nos escuchan mucho de Argentina, eh? Eh, entonces no me ha tocado ya, que nos digan, oye, nos estamos escuchando de Chile, pero nos ha tocado de Perú, Argentina y de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, yo creo que sería bueno contextualizar quién es Aravena, cómo, digamos, creció en la arquitectura y quiénes son sus contemporáneos para ubicar a algunas personas alrededor de él, porque de repente, sí, como decimos, el segundo más joven, Paco, ¿pudiste sacar el más joven? ¿Salió? ¿Quién fue? Voy, voy, porque hay unos que dicen que sí fue Aravena, pero estoy seguro que no. La otra vez que busqué había otro arquitecto. En su, ¿En su momento fue el más joven? Aravena nació en el 67. Y con eso, y le estoy dando mucha chamba ahorita a Paco, pero con eso podemos empezar. Por ahí, eh, Paco, me di una tarea de hacer una línea de tiempo de, de la vida de Aravena, ¿sí? Y la verdad es que es una carrera increíble. O sea, cuando yo me hice esta tarea de hacer la línea de tiempo, es que mis alumnos. Me conocerán, me encantan las líneas de tiempo y me encantan los diagramas. Pero fíjense nada más, y aquí, Jacobo, como que te lo voy a recitar, ¿no? Aravena se graduó del 92, y ahí está la foto de Aravena, joven, con el pelo igual de parado como lo tiene ahorita, pero yo creo que más largo, este, bien rockstar, con cara de que no está muy contento con el mundo y que lo va a cambiar, ¿no? De la Católica de Chile, que es una muy buena universidad, yo creo que de las mejores en Latinoamérica para arquitectura. Eh, 92 se gradúa. El siguiente año directo se va a hacer una maestría a la Universidad de Venecia, la UAB, de un año al parecer, uno o dos años de la maestría en, en, no, en creo que en teoría y historia, no estoy muy seguro, pero es directo. O sea, me encantaría saber durante su carrera con quién trabajó, con quién tuvo experiencia, o acabando su maestría con quién trabajó, con quién tuvo experiencia, porque no puedo encontrar nada de información de eso. Pero acabando de graduar la maestría en el 93, seis años después, publica un libro que se llama Los Hechos de la Arquitectura, que es el que vemos ahí en blanco y negro con una, con una franja amarilla por abajo, que creo que es en coautoría con José Castillo, sí, arquitecto eh, mexicano. Al año de haber publicado su primer y único libro, lo invitan a ser maestro en el GSD de Harvard. Entonces, del 2000... Al 2005, por cinco años, da clases como, no como maestro de plantas, sino como un maestro visitante, que es algo típico de Harvard y de muchos tipos de escuelas donde te inviten a dar un taller. Mi experiencia, desconozco las clases de, de Aravena. Y entonces, si alguien aquí tomó una clase con Aravena, por favor, escríbanos. Pero desconozco, en su, en su clase en específico, pero sí sé que los que son visiting professors, como les llaman, normalmente llegan, dan tres seminarios en una semana dejan a un asistente se van de regreso a México en este caso digo a Chile en este caso y luego vuelven otra vez para la entrega final sí ni siquiera había asistencia virtual así son las típicas así eran con Rem también Descono desconozco cómo han sido los de Aravena sin embargo por cinco años da clases en Harvard y luego de ahí en, en su currículum tal cual no sucede mucho en el currículum de ese tipo, no, no en los proyectos, pero cuatro años después de haber dado clases en Harvard, lo invitan a formar parte del comité que decide a quién le dan el premio Pritzker, en el 2009, el jurado del premio Pritzker. Lo cual es, digo, wow, por ahí creo que hay, tenemos una imagen nada más del jurado, eh, Paco, para ver quiénes están ahí. Es una imagen de esta mera. Pues ahí no alcanzo a leer, pero ahí vemos a Sana y vemos a Wang Xu. Y la verdad es que desde tan lejos no reconozco a los demás. ¿eh? Pero eso es en el 2009. Y igual que en Harvard estuvo cinco años en el comité decidiendo cada año a quién le dan el Pritzker. Entonces a ver, ya verás si nos puedes decir, Paco, pero entonces él, él ayudó a tomar la decisión de quién ganó en el 2015, 2014, 2013, 12, 11 y 10, ¿no? Mínimo. En el 2015, le, lo seleccionan en, en Venecia, donde ya había tenido una instancia y hecho a él, a él habla italiano, porque había hecho ahí la maestría, lo seleccionan para ser el, el curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que es la bienal más importante, y ser el curador... Es todo un tema y lo podemos después tocar exactamente cómo es la Bienal de Venecia. Yo tengo este tema que llevo alumnos ahí, pues he llevado alumnos a tres Bienales. Este año se canceló, obviamente, por obvias razones. ¿eh? Pero bueno, ese año lo, le dicen, tú haces el, 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 el curador de la Bienal de Venecia y ese año también le dicen, te despedimos del comité del jurado del Pritzker. Y solamente hay dos razones por las cuales te pueden despedir. Del comité del jurado del Pritzker Una, porque hiciste algo muy mal. O dos, porque te dan el premio Pritzker Y tal cual, el siguiente año se lo dieron. Entonces, en 2016, premio Pritzker, Entonces, si regresamos al diagrama de la línea de tiempo, Paco, del 92 al 2016, de graduado a premio Pritzker Una carrera espectacular. O sea, una, una carrera que puedo decir que es, que es espectacular. Es como un ascenso al estrellato así, sin sin escala alguna, ¿no? O sea, totalmente directo. Antes de, antes, antes de entrar en el Prisker, que fue muy sonado esto, yo estaba estudiando la maestría en ese entonces, este, ahí en la Facultad de Arquitectura. Creo que es importante también ya señalar cómo eh, en la Bienal de Venecia, este lo que él propuso... Esta, este tema, este, si no recuerdo mal, se llamaba Arquitectura en el Frente, que se va a transformar en un manifiesto de lo que después vamos a encontrar en él, una... Eh, un interés por la arquitectura, vamos a decirlo así, que intenta resolver problemas sociales o intenta enfrentarse a distintos desastres o problemas de la, de la humanidad. Ahí que creo que por ahí hay eh, ahí este estudio interesantísimo que, que por ahí lo seguiré mencionando de la arquitectura crítica de Lorenzo Rocha, que por cierto creo que te lo compartí, donde la comparaba muy diferente a la, a la que fue anterior a, a, a la de Aravena, que fue la de Culjas, que era más de carácter intrínseco, teórico, conceptual. Y en, el, y, y, en, y en el caso de, la arabe, de, de Aravena más bien sería una cuestión extrínseca social, de carácter político este, hasta cierto punto contestatario que ahí que eso también le generó ciertas ciertas polémicas porque parecería también una publicidad de lo que, se, de lo que vendría después. Hay, aquí nos vamos a saltar un poco pero quiero hacer este tema porque es, es importante, está buenísimo yo, yo a mí me tocó estar en Noma sí eh, cuando Omas, cuando Rem se encargó de la Bienal, que fue la del 2014. Entonces, cuando él acaba y le dan el León de Oro y demás y todo eso, eh, sigue Aravena. Sí, y, y hay que entender que es la Bienal es cada dos años. Bienal, ¿no? Paco, por favor, googlea Aravena Bienal Venecia, reporting from the front, y te va a salir una imagen que es a la entrada al, al, al pabellón principal, que tiene puros. Eh, Elementos de aluminio de, de tabla roca colgando y pura tabla roca cortada como mampostería en los muros. Es la única imagen que te va a salir. Y ahí se la puedes bajar y, y, y proyectar. Entonces, te cuento la historia, con Vivimos toda la tortura que fue la planeación de la de Rem. Y, la, y Rem lo que quería decir es que había. Obviamente era lo que iba a ser. Él se salió por la tangente, la neta. Porque el peso. Y la responsabilidad de que te digan, encargué la Bienal de, de Arquitectura, de que saques un tema. A ver, perdón, es que aquí tengo que hacer un inciso porque la gente que no está viendo a lo mejor no sabe cómo funciona, entonces tengo que explicar cómo funciona. La Bienal de Venecia, hay un pabellón principal que es gigante, que es el tamaño de un museo como el Marco, por ejemplo, y hay algo así como 30 pabellones alrededor que son los pabellones nacionales. México tiene un bueno, no, en Jardini no tiene pabellón, pero. Suiza tiene un pabellón, este, Holanda tiene un pabellón, España tiene un pabellón, etc. ¿no? Venezuela tiene un pabellón que ha estado cerrado en las últimas bienales porque no tienen lana. En fin, para mantenerlo, porque creo que esto está, tiene problemas de mantenimiento. Además, están los pabellones dentro de la cordería, que se llama, que era donde guardaban las cuerdas eh, para los barcos, los, los, los venecianos. El cordería es una, una nave larguísima, muy interesante y hay exposiciones. Tanto de despachos como de países que no tienen un pabellón nacional. Sí. El curador se encarga de un par de cosas. Uno se encarga de hacer la exhibición dentro del pabellón principal y esa exhibición tiene que tener un tema. Y después se encarga de poner un tema secundario para el cual todos los otros pabellones se tienen que alinear. Entonces Rem puso su tema para el pabellón principal que se llamaba los elementos de la arquitectura que era una crítica, él dice que la arquitectura está en un momento de crisis y que en lugar de ver el futuro o el ver el, 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 la mejor arquitectura en el mundo en el momento que normalmente eso, eso es lo que es la Bienal la Bienal es, vamos a ver de los últimos dos años que ha sido lo mejor en el mundo y vamos a exponerlo, eso es la Bienal y todas las Bienales del mundo así son y Rem aquí lo cambia y dice no, no, no olvídate de la mejor arquitectura del mundo, la arquitectura está en crisis, vamos a hablar y a, a hacer una disección de los elementos de arquitectura. Entonces había una galería de piso, una galería de baño, una galería de muro, una galería de balcón, una galería de ventana. Entonces era como que super metodología OMA, ¿no? Esta disección súper crítica, este, que esperas tú que después haya al último algo que lo amarre todo, pero la verdad es que no. Para los pabellones nacionales, el, el, el tema era: esta es perfectamente la foto. Gracias, Paco. Para los nacionales era absorbiendo modernismo. Entonces, los poderes nacionales tenían que ser exhibiciones que tuvieran que ver cómo absorbieron en sus países la obra modernista y listo. Bien, si tú ves la gente que fue a la Bienal, la de Rennes fue muy bien visitada, o sea, tuvo un muy buen levantamiento y e hicieron muy buena mercadotecnia y bla bla, y fue bien recibida por los críticos, causó buena sensación y causó interés. Y es lo que quieres que pase cuando hay una Bienal. La que le seguía, la que le siguió fue Aravena. Y Aravena ya traía todo ese tema social. Y Aravena, igual de inteligente, no es que se salga por la tangente, pero le dio por su lado. Así como Rem le dio su lado, a Aravena habló de que la arquitectura en el mundo es algo para los ricos, tenemos que hacer arquitectura para todos, ¿no? Y el primer espacio en tú entras, que es este que se ve aquí en esta imagen, lo que hizo... Fue esto que tú ves. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? En el techo están colgados todos los pedazos de aluminio de hojalata que se usan los, las cosas de tabla roca. ¿Sí? la tabla roca es la tabla roca y luego estos temas que fijan la tabla roca hacia el, la estructura, la subestructura. Y en el muro, en los muros más bien, todo lo que ves es esa tabla roca volteada en su eje horizontal, apilada. Una como sándwich, una encima de la otra. Y en la entrada había una hoja tamaño carta impresa con letra arial tamaño 40, que decía: Todo lo que aquí ustedes ven <coughs> en esta entrada del pabellón fue realizada con los 2, 3,5 toneladas de desecho de la bienal pasada. Yo entré y habían estado no participando en, la en el trabajo curatorial de la Bienal pasada, pero haber estado inmerso en la oficina y viendo a la gente que estaba trabajando en la exposición, en la planeación y en el diseño y todo. Dije: No mames, le está mentando la moda horrible a Rem, como si la Bienal hubiera sido mucho tema de desperdicio, de hacer toda esta tabla roca para hacer exposiciones. Y cuando le, me quedé así, estaba al lado conmigo David Yanoten, el socio. Me dice: Acuérdate que la Bienal es cada dos años. La Bienal pasada es la Bienal de Arte. Y yo, claro, estos son todos los desechos de la Bienal de Arte. Y me sentí ya mucho mejor. Pero era fuertísimo entrar a ese pabellón con esa hojita tamaño carta y decir: Mira el desperdicio que causan las exhibiciones de arte. Hay un cuestionamiento de entrada este, hacia la hacia, digamos hacia la arquitectura vamos a decirlo así a, a la gran arquitectura o a la alta arquitectura pensando, utilizando una serie de, de dicotomías o dualidades que podemos en determinado momento como cuestionar o rebasar o sea un, una crítica a esta arquitectura mainstream a esta arquitectura de a esta arquitectura de primer mundo y un intento de reivindicación que esto, todo esto lo estoy diciendo entre comillas, porque a mí me causa mucho ruido su personalidad de entrada de, de una vez para que lo sepan. O si no, yo, bueno, creo que mis alumnos ya lo saben y, los, y algunos alumnos de Viviana también. Eh, y, y era justamente este, demostrar que pues, la, la arquitectura debería de girar o debería empezar a preocuparse por otro tipo de situaciones. Y mucho también del tema de la Bienal giraba en torno hacia qué está haciendo el arquitecto y, si, y por qué el arquitecto ha perdido una injerencia social o ha perdido un, un, un lugar, digámoslo así, este, como una parte importante del mundo. Y obviamente es la crítica la idea de la arquitectura como lujo, este, a, la, la arquitectura como de la ostentación. Y que obviamente habría que recuperar ese sentido de la arquitectura como un servicio, citando a Álvaro Sisa. Eso ya te, te muestra, pues, una, es una declaración de intenciones total, ¿no? Una, 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 una declaración de intenciones total. Y pues ya vemos lo que encontramos después, que ya lo, lo, lo veremos más adelante, ¿no? Que es... No, y estuvo genial la, la, la Bienal. Y, y sorry que lo diga esto, porque la de Oma, la de Aravena, las dos, creo que, yo sí creo que, una se trataba de una cosa y otra se trataba otra, pero creo que fueron subiendo, ¿no? O sea, no que haya sido menos importante la de Oma que la de Aravena, yo creo que continuaron de que, ah, tú haces esto, ahora yo hago esto. Y eso es como que lo que deben hacer los artistas y diseñadores es absorber y proponer con algo que, que, que agregue a la discusión. Entonces, yo creo que sí, Aravena agregó a la discusión de lo, a la previa. Pero la que le siguió, y ya hablaremos después de meternos bien a, a. Quizá podemos hacer un podcast nada más de la Bienal de Venecia, pero la de Grafton Architects, estas irlandesas, llevé a mis alumnos y salimos todos decepcionados de eso. O sea, la verdad es que. Y fue ahí porque pusieron mal un tema. El tema era espacio libre y era demasiado en vivo y no, no sé ni qué hacer. Pero no nos vayamos por el agujero de. de ¿Cómo se dice? De, de conejo a, en la Bienal de Venecia. Yo creo que sería bueno darle un poquito de contexto a Aravena de quién es, porque lo que hablamos que es bastante joven. Entonces, ¿quiénes son los colegas o las gentes alrededor de, de Aravena? Aquí en esta imagen que nos pone Paco, vemos que Aravena nació en el 67. Y entonces, ¿quiénes están por ahí alrededor de esas fechas que nosotros podemos llegar a conocer? Eh, pues bueno, de los más grandes, yo creo, eh, y ahí hay un error, perdón, eh, Paco. Undurraga es del 54, entonces hay fe de ratas. Creo que Undurraga se graduó en el 77, lo cual tiene sentido, pero nació en el 54. Matías Klotz, eh, 65, que Matías Klotz, en Chile, no sé si tú lo conocías a cómo, pero en Chile es muy conocido. No lo conocía. Es tan conocido en Chile y en Santiago que, no sé, ¿has, has escuchado el despacho de diseño gráfico que se llama Anagrama? Ajá. ¿Ah? Anagrama, de repente llegaban clientes que decían: Oye, estoy buscando a alguien que me haga un branding tipo como Anagrama, pero no Anagrama. O sea, eran tan conocidos que saltaron de él. No sé por qué, no sé qué, qué tipo de efecto hay ahí. Pero ese es Matías Klotz. Smiljan Radic, eh, un arquitecto muy especial. 6'5", dos años más grande que Aravena, eh, aunque no lo parezca, pienso yo. Aravena está en el 67. Felipe Say, quien fue mi jefe en Chile, yo trabajé con él seis meses, una pasantía gracias al TEC de Monterrey. Y de los más este, jóvenes está Mauricio Peso con su, creo que es su esposo, no estoy seguro, pero eh, es eh, su socia. Eh, entonces es Peso von Erlichhausen, que no sé cómo pronunciarlo bien. Esos alemanes que llegaron a Latinoamérica. Siete tres, ¿no? Seis años más joven que, que Aravena. No sé qué te parece de estos colegas o algo que quieras agregar a esto, Jacobo? Pues es que se puede considerar como una generación de arquitectos destacados, que si ves sus obras encontrarías hasta cierto punto principios en común, que creo que son, son, son arquitectos que han adaptado la modernidad arquitectónica en Chile de una manera bastante, bastante particular. El que más conozco pues es, es Radic, o sea que Radic es el... Justamente, quizás el más, el más llamativo de ellos, este, de hecho, considerado por Aravena como el mejor, o sea, como, como, como por el mejor de todos. Por Aravena. No no, el mismo Aravena ha dicho que el mejor arquitecto chileno es Radic así de, de ese grado. Ya. Yeah. Aravena es ah. bueno para decir cosas como, por ejemplo, en conferencias, como aquí lo vemos arriba en un TED Talk de él: decir, bueno, a mí no me gusta trabajar con arquitectos, yo prefiero trabajar con ingenieros que la verdad lo entiendo por qué lo dice, pero como que es bueno para decir cosas este que no esperarías que diría X o Y arquitecto, ¿no? Es, eh, si ya entramos en eso, este creo que hablar de, de Aravena es hablar de una figura también muy mediática, eh, de, una, de, un, de una figura este, bastante mediática, las imágenes que, está, este, que estás ahí transmitiendo. Eh, su conferencia de, eh, eh, o sea, es una, son sus conferencias, son una cosa espectacular, el tipo de, la manera de hablar, su discurso, que, que son cosas que se lo puedes decir de manera más sencilla, o estás diciendo lo mismo que alguien más, pero le mete tanto, le mete tanto punch, que es, 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 es muy rimbombante, muy, muy rimbombante. Y es una figura que, no sé si sea una figura construida con este, decíamos que este, este, este ascenso al estrellato. Pero esto, esto mismo creo que le ha ocasionado muchas sospechas y le ha, y le ha generado muchos cuestionamientos. Ahí regresaríamos al Prisker. Creo que ha sido, me atrevo a decir, no sé si es uno de los Prisker más polémicos, o al menos en Latinoamérica se cuestionó mucho. ¿En serio? Porque a mí, Wang Shu y Doshi serían los más polémicos. Obviamente que fueron. ¿Pues cuándo fue Wang Shu? Wang Shu fue antes que él, ¿no? No. Ah, perdón, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? sí. sí. Porque me tocó ver Wang Shui ya en Hong Kong, ya como Pritzker. Pero a ver, porque nos estamos adelantando un poco. Me gustaría, a ver, en, hablando de generaciones y camadas, tú como del lado de la filosofía, que, que está más cerca, al lado también de historia y de la chamba de catalogar épocas, tendencias, movimientos y generaciones, Jacob. Entonces, para ti, una generación de arquitectos, si queremos hablar de lo que le llamamos acá camada, como en cuántos años ronda? ¿10, 15, 20 años? O sea, obviamente no puedes decir una respuesta para todos, pero a ti, ¿tú para qué? Para decir, oye, la nueva generación de arquitectos, pues tus colegas andan en, entre 5 años más que tú y menos o 10 años más que tú y menos. ¿Eso cómo lo ves tú? Mira, a un, a, un nivel, a un nivel académico en, en filosofía se habla de escuelas, que por cierto hoy prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, la escuela de Frankfurt en los 50, la escuela estructuralista o postestructuralista, que de hecho coincidiría con las fechas de estos arquitectos. Estamos hablando de un promedio de 10 años, 10, 15 años, estamos hablando como un cierto auge de una cierta escuela o a veces movimiento. Pensar rápidamente, por ejemplo, en los existencialistas que son movimientos fugaces porque estos tipos empiezan a divergir, empiezan a cambiar de pensamiento, cambia la temática y se separan. Pero es difícil este, establecer así una línea como tal. Este, pero sí, podríamos decir que son rangos entre 5, 10 años y eso es quizás encontrándole así como puntos en común, tratando de lanzarlos. Yo creo que eventualmente algún día tendremos que hablar sobre la pedagogía arquitectónica, porque eso que dices que las escuelas están desapareciendo como, como movimientos, como la escuela de Frankfurt o la escuela holandesa y demás, está interesante. ¿eh? Pero bueno, no me quiero clavar ahí, porque no me quiero enodar en eso. Nos vamos muy allá. Sí, sí, sí exactamente. Ahí, para, para los que nos están viendo y que quizá no conozcan la obra de algunos de estos arquitectos, traemos ahí un como que... un, un vistazo que podemos revisar. Ahí, Cristian Hondurraga, Paco, a ver si lo puedes poner. A mí se hace un arquitectazo. Yo me acuerdo mmm, cuando estaba trabajando en la, en la oficina de Felipe Sadi, tenía su oficina en Las Condes. Estaba en la, en, entre Las Condes de Apoquindo, que son dos barrios muy bonitos de Santiago. Y cuando yo caminaba de, de mi casa a la oficina, pasaba el edificio Simonetti, que es el que vemos abajo, el lado izquierdo. Esos ventanales, y me acuerdo me lo contó Felipe, porque le pregunté algún día, oye, ese edificio que está por ahí, Simonetti, me gusta mucho. ¿Y quién es? Me dice, ah, ese es 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 Hondurraga, y me empezó a contar un poquito de Hondurraga, que ahí lo vemos, muy sonriente. Me dice, hasta sacó una patente para esa fachada, mi hijo. Son unos paneles de vidrio en sándwich, y adentro trae marmolina blanca. Y esa foto no le da, no le da el, la justicia a cómo se ve por adentro. Pero cuando le pega el sol, por dentro se ilumina la marmolina, precioso. Para los que nos están escuchando, les, les sugiero que lo, que lo busquen, está muy bueno. El otro edificio... Eh, en vertical, que vamos ahí, también está en la zona, está en Apoquindo, es el edificio de la municipalidad, en, en Apoquindo, de Santiago, digamos, el, el, de, de gobierno, ¿no? Y una vez que fue Isaac Broy de la oficina, estábamos trabajando en el concurso de la escuela italiana, un colegio italiano ahí en, en, en Santiago, que fue concurso, me acuerdo que, que lo criticó, no, no en el sentido malo, simplemente dijo, Fíjate que está interesante que es una estructura de acero, pero hecha en concreto. Porque ese, ese patrón, como casi como armadura, tú les tú pedirías que hacerlo en acero, nunca en concreto. Y eso se me hizo un comentario muy interesante y, y, y como que Felipe está de acuerdo. Pero a mí se me hacía genial, de los edificios más bonitos sobre esa avenida principal de Las Condes. Eh, entonces, es el más senior de esta, de esta generación, si lo queremos. No sé si puedes incluir a La vena y a Undurraga en la misma generación, ¿no? Eh, pero bueno, quizá el movimiento, sí. Eh, Chile tiene muy bien... Absor, absor, eh, Chile absorbió muy bien el modernismo, quiero pensarlo yo. Igual que México. Y, y como que estamos todavía subyagados por el modernismo en, en casi toda Latinoamérica, ¿no? Después tenemos ahí a quién, eh, Paco, tenemos a Matías Klotz. Matías Klotz y Felipe Zahira Socios. Se separa Felipe y pone su propio despacho. Y esto lo sé yo un poco por haber estado viviendo allá y por haber trabajado con Felipe. Como decía, se hizo muy famoso por sus casas en Santiago, en Chile. Pero inclusive los edificios que no son casas, como por ejemplo abajo del lado derecho vemos las oficinas corporativas de Hunter Douglas, que tiene un almacén. Pues también parece casa, ¿no? Pero, pero no es. Y la que está arriba, que se llama la Casa... Ay, está en, está en una zona donde los... La gente de Santiago se va de vacaciones. Me tocó visitarla, pero se me olvidó ahorita cómo se llama. Pero a mí me gustó mucho lo que hace y, pues bueno, sigue el tema del modernismo, ¿no? Después está por ahí un arquitecto ya muy diferente, que es Millian, que tuve que investigarlo un poco para hacer esta imagen, de hecho, porque yo le conocí a Smilian nada más estos primeros dos proyectos. La casa que tiene en el bosque, que no sé cómo se llama, que está. No Perdón. Creo que se llama así, literal. Creo que es la Black house, o casa negra, o sea, literal. Es como este... con, hecha con granito, ¿no? Tiene una cierta materialidad muy especial. Y es amarilla por dentro y, y está, es es otro boleto, ¿no? No es el modernismo, vaya. Aquí sí no vemos en esos dos proyectos, en ese y el de abajo que es el pabellón del, del serpentine gallery, no vemos el modernismo. Sin embargo, buscando más obra de él me topé con estos dos que sí creo que sí. Aplican un poquito más morismo, una, una estación de bomberos en lo que parece ser un concreto entintado rojo y un teatro, este, que yo fácilmente podría creer que ese es un teatro de Oma, si, lo, si me preguntaran. ¿no? Eh, no, no conecto yo las dos, dos obras del lado derecho con las del lado izquierdo, lo cual se me haría interesantísimo, Jacobo, hablar de Smilger en algún momento para hacer como una disección de su obra. Sería interesante, porque es claro que no tiene un código estético muy marcado. Que parece más bien que trabaja de manera circunstancial. Muy Gerson de Megron, si lo quieres pensar así, ¿no? Por una, 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 ese tipo de metodología de cada proyecto, darle como que su propia materialidad o su propia forma, muy situacional. Sí, bueno, no sé eh, no sé si sea halago o no decirle muy Gerson de Megron, como ya lo platicamos la vez pasada. En este caso sí. <laughs> no siempre, pero en este caso sí. En este caso sí. Ay, y de Megron son top, o sea. Que, que, que creo que te acerques a ellos es interesante. Digo, no, no, no soy algo para dar halagos, ¿no? Mis halagos no significan nada, pero... Claro que sí, ¿cómo no? En este podcast, el lago es importantísimo. <laughs> Tú yo, lo dijiste. Lo, yo lo dije, el mejor despacho del mundo, y vaya que no tengo ninguna afiliación a ellos. En, después de Smillian, como vimos, viene Aravena, porque Smillian es dos años más grande que Aravena. Y aquí vemos una serie de proyectos de Aravena. Vemos las torres llamesas, que yo creo que es el proyecto que casi todo el mundo le conoce. La Facultad de, Arquite de Matemáticas arriba de la derecha. He eh, uno de los más recientes, creo que es el proyecto más reciente, es la sede de oficinas corporativas de se me olvidó el nombre del laboratorio. Una farmacéutica. Novartis. Novartis en Shanghai, en China. Eh, no está terminado, ¿verdad? Sí, que yo no he encontrado fotos terminadas porque las fotos que encontré todavía tenía gente ahí con, con chalecos, ¿no? Y el proyecto favorito de Jacobo, Las Anacuas, aquí en nuestro bellísimo Monterrey. Proyecto increíble, ¿no? Este Que, que trata de, de, de cambiar a la sociedad. Un, no, en serio. Un, un proyecto que, que creo que, que, que puede discutirse bastante, que se puede pensar como un proyecto de buenas intenciones. Y que a mí la verdad me, me causa bastante, bastante ruido esta idea de la, de la arquitectura progresiva, sobre todo por cómo intenta de alguna manera tratar de adaptar a la informalidad, que es lo que me causa ruido de que si no se vuelve una especie como hasta de esteticismo o de una especie como hasta de querer englobar una situación que al final no deje de ser precaria y al, final, y, y, al final no, y, y al final no sé qué tanto realmente está, está cambiando y que, legitima una manera de construir, que eso es lo que me empieza a causar ruido. Eh, esto es netamente capitalismo social, responsabilidad social y relación este, con empresas, o sea, yo, yo tengo que... pero que sin duda alguna también ah. es muy interesante para discutirlo en, tor en torno al tema de la vivienda, en torno a la cuestión de la vivienda digna y la búsqueda quizás de alternativas, pero hay que dejar claro que y para mí, este tipo que, que, es el, que es el proyecto número cuatro de toda esta serie de exploraciones, que tenemos que conocer los de Chile, hay otros fallidos por allá, que son experimentos. Son experimentos. 100% de acuerdo en que son experimentos, pero no estoy de acuerdo con las caracterizaciones que has hecho. Porque para empezar, comienzas diciendo que se puede pensar que hay buenas intenciones. Se Escucha lo que dijiste. Se puede pensar que hay buenas intenciones, lo cual. Quiere decir que tú has decidido que es probable que no haya, aunque hay campo abierto de que sí haya y que, haya, y que, que, que te sorprenda una buena intención. Yo creo que al revés, son exploraciones llenas de buenas intenciones, que no, no hay una bala plateada en este tema. Pero ya nos pelearemos sobre este proyecto más adelante. <laughs> Porque apenas vamos a la mitad, de, o sea, aquí llegamos a la Ya vimos los que son más grandes de la Vamos a ver un par más que siguen. Y tenemos por ahí a Felipe, mi ex jefe, Felipe asadi el cual fíjate que me encantaría después, si hubiera interés, ya que nos dejan ahí en los comentarios, de hacer una disección de su obra porque ha cambiado. La obra con la que yo trabajé, cuando yo estuve con él fue en el 2006, era muy sobre sobre el plano y exponiendo eh, las delicadezas de los planos y los grosores de los y demás. Y se ha estado tornando mucho más de masa, como vemos por ejemplo aquí la casa de abajo, ¿no? Este... Si alguien no ha visto la película o leído el libro, la casa de arriba, eh, que es la casa Schmitz, es donde el 90% de la película de La mujer de mi hermano con Bárbara Mori se, se grabó, que está basada en el libro La mujer de mi hermano. Sale, creo que uno de los Bichir también por ahí. La película está, está interesante, eh, se la recomiendo. Y te pintan que esa casa está en la Ciudad de México, pero está en la campiña chilena, ¿no? Bien, Felipe Sadi. Y de los más jóvenes tenemos a peso, ¿no? El estudio Peso von Erlichhausen. Y se más que peso. Ahorita que decía que Felipe tiene este movimiento que se fue de plano ahora a masa. Creo que peso es pura masa, ¿no? O sea, y a lo mejor quizá eso marque la tendencia en la zona o a nivel internacional y nacional, no lo sé. Eh, este tema de masa, 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 ¿no? ¿Qué opinas, de cómo? Esto lo conozco poco, este, pero sí, creo que sí es clara esa tendencia, ese cambio, ¿no? Ese cambio de estas estructuras pabellón hacia formas más masivas, académicamente más canianas, ¿no? Más, más, este, eh, mucho más, este, ma, masivas, fuertes, este, quizás le, le podemos llamar como hasta arcaicas, ¿no? Sí. Que sí. ahí podemos, o le, le llamarían un cierto primitivismo, ¿no? Una especie como de arquitectura de, de carácter hasta monolítico que se podría decir como que también es un tratar de marcar un parteaguas, ¿no? O sea, y una crítica a la transparencia y al cristal que creo que también está marcada en la obra de Aravena, que es en la siguiente línea de tiempo que creo que traías por ahí. Sí, pero fíjate, quiero hacer un comentario que está interesante. Eh, cuando haces arquitectura de planos, donde expones espesores de, de las cosas, el espesor real de la losa. Eh, evidencias en corte, la estructura y demás, es cara por los detalles que tienes que hacer. O sea, el método constructivo y el diseño para exponer ese tipo de cosas, cuando se trata de eso la arquitectura, por ejemplo, aquí vemos la facultad de, de matemáticas. Exponer ese canto de concreto alrededor involucró un volado y involucró un espesor de losa, ¿no? Exacto, ahí lo estamos viendo. Y esos detalles y poner la arquitectura en esos esfuerzos, eso es como que acrobacias, es caro. Sin embargo, la arquitectura de volumen y de masa, esta que le llamas ahorita arcaico o primitivo, resulta cara por material. Los detalles son súper burdos. Entre más burdo, mejor. Es como el brutalismo de Le Corbusier. Entonces, nunca acabas en una arquitectura barata. Jamás. Porque o es masa o es plano, no conozco otra opción. Es la gran tarea de buscar un punto medio. Fíjate que en algún momento estaría padre este, hacer un podcast o por lo menos un video de hablar de la evolución de la, de la, del famoso, de esta estructura pabellón, ¿no? Este, de estos planos estirados que... Podemos comenzarlos con MIE si queremos, pero que tiene una serie de evoluciones bastante interesantes y que es en estos países, en Brasil, en Chile, que ahorita vemos, que parece que se ha, que se ha trabajado bastante el intento por materializar o realmente presentar una estructura pabellón este, realmente funcional, que no deja de volverse también un objeto de lujo. Un caso interesante ya lo tocamos cuando hablamos de los HIMS, ¿no? que es las famosas casas de estudio que también toman ese principio, pero creo que actualmente este, la, estas estructuras pabellón. Eh, encontramos muchos casos de latinoamericanos, este, sobre todo en Sudamérica, este, que ya aquí mencionamos un par, en donde encontramos esa, 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 esa tendencia ¿no? de, de una arquitectura de planos lisos. Pero estás hablando también ser... de, de ¿Eh? las cajas, hablando, ahí también estás hablando de las cajas decoradas, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la biblioteca de O'Gorman sería una caja decorada. ¿O no? Pues yo creo que ahí ya ahí rompemos el molde. Yo creo que más me refiero a estas cajas de carácter horizontal, este, de carácter horizontal, este con fuerte uso de la transparencia. Prácticamente eh, la estructura dominó, ¿no? También de Le Corbusier, ¿no? Esta especie como el sándwich, ¿sí? Mm. Este, entre concreto y otros materiales, y encerrar un espacio de carácter acristalado o a través de otro tipo de cerramiento traslúcido, etcétera. Esa, la maizón dominó, ahorita este que la mencionas la hicimos en madera para la Bienal de Venecia de Oma. Y estaba fuera escala 1-1 en madera. No sabes lo que sentí yo ver el sketch de Maison Domino realizado, hecho en obra. Porque claramente el 80% del mundo construido es eso. Entonces, el ver el, el, el modelo original es genial. Eso estuvo increíble. Pero bueno, a ver. Madera es algo, es algo particular. Bueno, es que no lo iban a hacer en concreto, ¿verdad? Porque sería demasiado obvio. Querían mantener el tema de que era maqueta, ¿no? O sea, nada más que escala 1-1. Y, y si es 1, -1 pues ya, pues ya haces la estructura de una casa. Entonces, sí, fue todo en panel en de madera. Paco, si por ahí tienes oportunidad y lo buscas en la de, se llamó Elements of Architecture de OMA. En la entrada está maison dominó. Bueno, así vamos a, a ya descubrir todos los colegas alrededor, antes de y después de Aravena, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos hablar un poquito de los proyectos. Y el primer proyecto que yo conozco de, de, de Aravena, en esta investigación que hice, es diferente al primero que yo conocí por primera vez de él. El primero que yo conocí por, por primera vez fue la Facultad de Matemáticas, que ahorita la vamos. Pero este es el primero que le conozco, que pude encontrar. Que es una casa para un artista. Y cuando lo estamos viendo tú y yo, Jacobo, encontramos algunas eh, semejanzas o quizá algunas líneas estéticas que pudiéramos caer a alguna referencia, ¿no? Eh, sí. Dime. El, la, yo, cuando, cuando le, lo ves así de primera instancia, para mí es una versión, vamos a llamarlo así, este, económica o, o, o barata. Barata no institución que sea corriente. Aquí entendamos barato como bajo costo uh -huh. de la Casa Wolf de der Rohe que por cierto es, eh, si no estoy mal, si la memoria no me falla, la historia de la arquitectura de Mies. La Casa Wolf es la primera, la primera en sentido moderno, en el sentido ya de la adaptación de la modernidad. Sabemos que Mies tiene obra anterior que es de carácter neoclásico, pero la, la primera en donde empieza a hacer estos juegos volumétricos, donde empieza a explorar la idea de esta arquitectura de planos lisos que se intersectan y se solapan es la casa Wolf. No sé si tengas por ahí una imagen Paco, si no ahí se, se la debemos, pero aquí aquí creo que encontramos una este un, una similitud este formal y a y también de materiales en cierto sentido, pero quitándole como que todo este 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 decoro y esta, eh, vamos a llamarlo así, esta super este magnificencia que tienen las obras de Mies, ¿no? Aquí yo, yo quisiera, quisiera también enfatizar en algo, algo que, que de, lo, de una de las razones por las cuales me causa conflicto ahora, Bena, es que es muy eh, autorreferencial, es muy recio a mostrar eh, o, a, o a comentar fuentes, inspiraciones. Y parece eh, o se encumbra como un arquitecto que parece que brota de la, de la nada, o no de la nada, sino de Latinoamérica. Y ahí creo que hay una preocupación interesante por el intento de hacer una arquitectura como que sea propiamente latinoamericana. Creo que en Aravena también encontramos esa vuelta, ese discurso de hacer una, una, una arquitectura de carácter nativa, originaria. Y, 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 un, y el tema de Latinoamérica pues tiene que ver también mucho con eh, su condición la condición social o económica de la mayoría de los latinoamericanos y ahí, y ahí es donde yo creo que empiezas a, a surgir esta idea o esta orientación de lo social entonces eh, eh, la, esta casa eh, volviendo a, la, a, la, a la, esta casa para el artista ya muestra esta, esta supuesta modestia que lo, después la vamos a encontrar en sus proyectos de, este, de vivienda pero ¿por qué te causó ese problema? Y antes de, me, antes de que me contestes, porque ¿qué tiene de malo decir mi referencia es X o Y? O quizá no te entendí bien. Porque yo lo hago todo el tiempo. De hecho, hace poco nos pidieron un texto para, para el proyecto del Corporativo de formación de ahorro y el, el último párrafo que les mandé les marcó exactamente todo lo que me robé de, de experiencias pasadas, ¿no? No sé si no me, no me dio a entender, él a, no menciona referencias. A que él no las menciona, ese es tu problema. No las menciona. Ok, ¿no? ¿te gustaría eh, que eh, fuera más más referenciado? No, pues es como si yo voy a decir algo que no es mío, o tengo que decir de dónde viene, es, es un principio básico de honradez. Pero habrá arquitectos que te dicen, esa es la chamba de los críticos, no la mía. Probablemente, que es lo que dice por ahí Mauricio, este, por ejemplo, Méndez de Rocha, ¿no? que, los que los críticos tienen la voluntad de encontrar cosas que el arquitecto no pensaba y ese es el factor de la crítica, pero ah. creo que también es, es un ejercicio muchas veces también necesario porque eso eh, cuando no lo haces, eh, de cierta manera no te estás como que encumbrando como... Eh, sobre encima, también eh, Aravena que como habría, habíamos hablado en sus entrevistas, sus conferencias, que es muy rimumbante, por ahí parece que él se piensa como que antes de Latinoamérica no había nada, y luego llegó él bueno, eh, eh, son esas cosas que, que, bueno. que, que yo no, no comparto, y son cosas que también son buenas a discutir porque hay que situar muy bien este personaje su discurso y su obra ¿no? que, que son sí. tres elementos que a veces como que no coinciden totalmente Sí, claro. No, no, la, no la busqué porque sabía que no la iba a poder encontrar, pero hay una entrevista muy buena de él que vi en algún momento donde está con un reportero chileno, creo. Y creo que era chileno, pero un reportero en español. Y le están diciendo, él está hablando sobre su, su carta social, ¿no? Que él está interesado en... en dice, es que la gente está muy, está muy arraigada arreglada las pertenencias. ¿sí? No, no entiendo por qué la gente tiene tantas pertenencias o algo así. Dice, eh, yo por ejemplo, yo cuando viajo... A mí no me gusta traer nada encima. Yo, yo viajo sin, sin una maleta encima y veo a esta gente que sube el avión con 40 cosas y dice, bueno, le dice, le dice el reportero, dice, bueno, eso es un comentario completamente elitista. Tú puedes viajar sin nada porque tienes el dinero para comprarte lo que necesitas en el momento. La gente que viaja con muchas cosas porque no puede gastar en algo que va a necesitar en el momento. Entonces tiene que llevarla cargando consigo. Y a la bueno, bueno, pero a lo que estamos hablando de cambiar el tema completamente, porque sí. Yo no sé, no he hecho investigación de, 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 del nivel socioeconómico del cual viene a la vena. Entonces, yo comentar sobre eso sería puramente especulación. Pero lo que sí te puedo decir que no es que me dé, eh, eh, no, que, no es que me cause angustia, sino me causa un poquito de envidia, es que muchos de los chilenos tienen que lidiar con la casa del campo. Ya qué bonita es la casa del campo. Por aquí vemos, por ejemplo, esta casa y muéstrame el, el vecino. En cambio, en el contexto en el que estoy, en el que crezco yo, como arquitecto, tienes el vecino aquí, al lado de ti, así. Entonces, eso es, es un tema de irrealidad, ¿no? No sé si puedes poner por ahí, eh, Paco, la casa está de 8 al cubo, eh, porque es otro claro ejemplo de lo mismo. Y con Felipe Say también, o sea, muchas de las casas son casas del campo que están en medio de la nada, ¿no? Pues bruto, así, haces una pieza de arquitectura que es una joya, ¿no? No esa es la casa del lago. Eh, es la que son como que dos torres así, y me dicen, esta. Digo, es. eh, qué que, que belleza, pero ¿cómo haces eso cuando el, el vecino está aquí al lado de ti, no? Entonces, eso nada un poquito es de... Dime. Es un ejercicio muy, muy moderno, ¿no? O sea, si recordamos las, las grandes, este, los grandes ejemplos de las viviendas modernas eran en lugares apartados, este, prácticamente, si sí, que eran objetos de carácter hasta descontextualizado. La villa Tundes, la villa también Savoy de Le Corbusier, que son las más... Casos más famosos, este, que prácticamente es un espacio abierto en donde lo que hace simplemente es proyectar tu arquitectura para que luzca, que es un lujo que no podemos hacer. Yo con mis alumnos he intentado poner estas casas en contextos así, este, sociales varios, y si sí pierde la magnificencia, ¿no? Mete la Villa Saboya dentro de un fraccionamiento como tal, y se acabó este, claro. esta presencia. Ahora hay que entender el país en el que viven: Chile. Chile creo que tiene 16 millones de habitantes. O sea, Monterrey tiene 5, ¿no? La ciudad en la que vivo, vivimos nosotros. México tiene 130 millones de habitantes. Chile tiene mucho terreno contra la densidad poblacional que tiene, ¿no? Entonces, quizá el precio del terreno es otro, el cual vivimos acá, ¿verdad? Y también quizá la oportunidad de hacer este tipo de cosas es diferente que acá. La ciudad de México tiene. 20 millones de habitantes, son las ciudades más densas y más grandes del mundo, ¿no? Ah, qué belleza esta es, Jacobo. Eso estaba en el jardín, en la entrada al pabellón principal. Maisón dominó y pues sí, sí dominó. Eh, pero perdón, se me fue en que estamos hablando de Aravena y qué te parecía que no te parecía. Eh, bueno, a mí me da un poquito de, 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 de ¿cuál es la palabra? De, de, de envidia, me encantaría hacer ese tipo de obras en medio de la nada, ¿no? Claramente. Pero bueno, entonces la casa esta es para un artista. A lo que quiero hablar es que pues quizá es un contexto socioeconómico privilegiado, ¿no? Poder, poder tener una casa en medio de la nada de ese, de ese nivel. No es, no es un tejabán, por así decirlo. Sin embargo, ese es como que de lo que encontré yo, la primera casa. La que le sigue es la Facultad de Matemáticas. Y yo recuerdo, de muy chavo, ir a la Benavides, que es una farmacia acá. En México, que la compró de hecho una compañía chilena, y comprar la arquine y pagar mis 150 pesos para comprar la arquine. Y en ese entonces, en la arquine arrancabas un talón donde venía el concurso y llenabas a mano el, el talón y lo enviabas por correo y te llegaba la convocatoria. Y salían varias imágenes de este proyecto, que es la Facultad de Matemáticas en la Universidad Católica de Chile, y estaba yo enamorado con lo que veía. Ya a los que están escuchando les los invito a que busquen más imágenes. Concreto aparente, eh, no sé qué tipo de madera es, porque no creo que sea nogal, pero recubrimientos de madera real, verdadera. Estructura acero eh, utilizada de una manera muy sutil. Volúmenes como especie de, de espacios cónicos que te van dirigiendo hacia accesos o a, o a vistas o a salidas o a patios. Que creo que esta volumetría de lo que sale, estas proyecciones volumétricas, la vemos también en la casa y la vamos a ver en otras obras. Pero yo me quedé completamente enamorado ahí. Y fue cuando empecé, porque este proyecto es del 2000, ¿no? Del 98. No sé en qué año salió publicado en Arquine. No creo que el 98, porque yo no estaba estudiando arquitectura todavía, salió después. Yo entré a la, a la arquitectura en el 2003. Haber sido por ahí del 2003, haber sido el primer año de, de, de arquitectura. Y entonces ahí empezó la con los de la SARC para decir que teníamos que traer a vena al TEC de Monterrey, a dar una conferencia, porque teníamos una conferencia anual que teníamos 10 arquitectos de diferentes partes del mundo, ¿no? El Congreso. No sé si habías visto tú algo de este proyecto, Jacob. Es del, 90, es del 98. Este, este proyecto resulta ser este, interesante porque eh, es uno de los primeros ejemplos de cómo. Aravena trabaja en contextos construidos o, o se las tiene que ver con las preexistencias. Eh, la Facultad de Matemáticas necesitaba una extensión, entonces el terreno era libre, libre para, este, para escoger. Ellos podían, el terreno que ellos encontraran, ahí se iba a hacer la, la facultad. Eh, Aravena decidió hacerlo en un terreno que estaba en medio de los dos, este, de los dos espacios de la facultad en un terreno que era como de paso, que servía como de atajo, y mucha de su volumetría, ahí podemos ver esta profundidad y esta perforación, es para tratar de mantener esta idea de recorrido y de que el edificio siga siendo una especie como de enlace a los dos volúmenes preexistentes. Entonces, ahí hay algo interesante porque ahí hablamos también de, del factor territorio como una de las condiciones este, importantes al estudiar Aravena. Y, al, y para tratar de comprender su proceso de diseño y ya nos enseño también un poco de cómo es un arquitecto que está muy preocupado por la forma por la forma en tanto a, en tanto conseguir una cierta funcionalidad y no y no estar preocupado tanto en una especie como de expresión sino más bien una expresión que si bien puede ser resultado de la misma condición territorial o persistente que tenía entonces es, yo creo que es una de las obras si no es la, es una de las obras cumbres de, de, de Aravena no o sea hay eh, es una genialidad. Sin embargo, si tú buscas a la vena, no es la primera obra que vas a ver publicada de él. O sea, como que yo me enamoré porque fue la primera vez que vi y las entradas de luz a los espacios de circulación que maneja de una manera increíble, eh, espacios de doble y triples alturas que hay dentro de este edificio es genial. Sin embargo, no se ha vuelto por pues, la carta de presentación de él, quizá en su momento, ¿no? Y por eso es que eventualmente llegó a salir publicada en una revista como, por ejemplo, Arquine. Entonces, esta fue mi primera aproximación a él. Ahora, ¿qué referencia encuentras tú en este proyecto? ¿Qué referencias encuentro yo a, 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 nivel, a nivel de arquitectura internacional? Eso te... bueno, sí, en general, dices, dices que eh, se ve a un arquitecto que está preocupado porque la forma sigue la función, ¿no? Que es el estándar del modernismo. Eh, que no está preocupado por formas, simplemente por crear formas sino que son, sean proyectos que funcionan y de acuerdo a cómo funciona, para que funcione mejor, hay que crear X o Y forma y entonces ese es el resultado. Pero hablabas de que le hace falta referenciar más de dónde vienen las cosas. No sé, quizá puedes encontrar una línea aquí o quizá no y, y está bien, nada más me, nada curiosidad. De si y, alguna... Fíjate que si lo, si lo pienso y, y espero, no, o sea, si lo trato de pensar, o sea, y sin ser tan forzado. Este, este, este ocultamiento del, del cristal, eh, que lo vamos a ver después en otra, en, en otra de sus obras, quizás más referenciadas, que es el Centro de Innovación, es el ocultamiento del cristal, y eso es muy caniano, ¿no? Recordar la, 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 la Galería de Yale, por ejemplo, o la, eh, la Biblioteca Dexter de Cannes, esa idea de que la materialidad dura, fuerte, va por delante, y es, es la idea de contener el cristal. Eh, de, de prácticamente que no sea como el, el protagonista, creo que también hay, hay, hay algo de esto en parte. Y pues, sin duda, también es una lectura interesante del, del mismo movimiento moderno, ¿no? O sea, eh, volvemos a esta idea de la absorción, ¿no? Tomando la, el tema este de la bienal de, 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 coordinada claro. por Curjas. Ahora, en un movimiento completamente diferente a lo que acabamos de ver, vamos a repasar súper rápido. Acabamos de ver la casa del artista, lo puedes poner por ahí, Paco, por favor. Una casa hecha en ladrillo. ¿Sí? 97. No, no. Ahí, hey, 97. Después, la Facultad de Matemáticas. 98. Preexistencias, claro. Viene después, en el 2005, la Facultad... No, no, un edificio que creo que era administrativo o laboratorios de computadoras, que son las Torres Siamesas que es el proyecto que más se le reconoce y creo y no estoy seguro, pero creo que si tú entras al Pritzker, probablemente es la imagen emblema del proyecto, pero no estoy seguro. ¿eh? Eh, completamente diferente. Si ahorita hablabas tú de ocultar el vidrio, aquí es, pues bueno, el vidrio sobresale, ¿por qué? Porque es una fachada doble eh, para el tema de ventilación y demás, y porque habría que darle ciertas... Eh, Sombreados a los espacios de laboratorios de cómputo Me acuerdo perfectamente Que cuando yo por primera vez le mostré Este proyecto a alguien más como una referencia Dice, mira, fíjate esto No va a mencionar a quién Me dice, sí, nada más que en México Pues no hay lana para hacer dobles fachadas O sea, está, está muy padre Pero pues una doble fachada ¿Quién te la va a pagar? Así me dijo Fue una persona que era mi jefe en México eh, Y creo que tiene razón pero pues es un comentario muy, muy, muy triste, ¿no? Que, que decir, bueno, no podemos aplicar eso porque no hay lana. Y es la realidad, no digo que no sea cierto. Bueno, ahí, 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 ahí ya nos meteríamos en cuestiones este, muy particulares. Creo que este, este proyecto se podría también considerar como... Eh, volvemos a estos juegos formales que se ahorita, una, una descomposición este, bien, bien interesante, pero yo creo que lo que resalta aquí es la conciencia térmica, que es otro de los temas que también van relacionados con esta propuesta o orientación social de Aravena de eh, trabajar justamente también este, con el entorno y él prácticamente este, decide contener este, el... el Digamos, como el volumen de operaciones o de, o, de, o de acciones hacia adentro, y saca este cristal, pero más bien creo que aquí, si bien el, la cristalería, pues sin duda alguna, es este, pues, totalmente reconocible y totalmente evidente. Creo que más bien es un intento también de devolverla como una especie como de complemento, de accesorio al edificio principal y, y intentarla solamente como una, como una especie como de barrera. También es interesante cómo decide también este, no hacer una, un, una torre como tal, sino hace este tajo, ¿no? Que ya la verdad este tajo yo lo veo más bien como una decisión estética, este, de plasticidad, pero que sin duda alguna se vuelve una especie hasta de icono. Este, y vaya que supuestamente él no persigue eso, pero <laughs> esa es otra cuestión. Supuestamente. A ver, algo que se me hace súper interesante es que aquí está utilizando el cristal para formar una masa. Si tú ves el corte, que es bien importante para entender cómo funciona, para los que, están viendo, para los que nos están viendo que son alumnos de arquitectura, están cursando la carrera y que a lo mejor no saben que es una doble fachada, lo que tú buscas con una doble fachada es crear el efecto Venturi, ¿sí? Donde por la posición de los de los planos se crea una diferencia de presión, y entonces hace una succión de aire y entonces constantemente siempre está pasando un chorro de aire y bañando de aire frío o fresco la fachada interna que le está pegando el sol, que además el sol le pega ya menos fuerte por la primera piel que está al exterior, que es la de vidrio. Sin embargo, el vidrio es transparencia y el vidrio es un plano y el vidrio es falta de masa, porque es transparente, ¿no? Sin embargo, aquí la estética, y creo que es lo que lo hace tan exitoso, trata de lograr un envolvente que parezca un sólido, un monolito, ¿no? Y es quizá lo que, lo que le da tanta fuerza al esquema. El corte que tenemos aquí, aquí yo creo que de, de, demuestra muy bien eso, o sea, que prácticamente la, el cristal es un envoltorio, es, es, una, es, es literal, literalmente un envoltorio este, eh, del, del edificio como tal, o sea, este eh, juego entre interior exterior, que es, creo que también es muy común en sus obras, ¿no? de, de encontrar un interior distinto al exterior, este, este, este juego de contraste eh, ya, ya está manifiesto también aquí. Y sí, o sea, definitivamente hay una especie que hasta como de eh, carácter arcaico, pero a través de un material totalmente antiarcaico. Es un, ed un edificio de contraste bastante interesante. Y más adelante vamos a ver una casa, no la vais a mover, Paco, pero que tiene mucha similitud a este esquema. Y quiero que, aparte de lo de que se fueron como que dos torres, pues torres y mesas, ¿no? Quiero que damos el, el, el basamento. Aquí en este caso, por algún motivo, decía el basamento hacerlo como en, en una especie de madera reciclada. Y ese basamento, como elemento tanto importante en composición como de programa y como de circulación, se repite en esa casa, pero ya, ya lo veremos más adelante. Entonces, este se vuelve, pues yo creo que uno de los proyectos más reconocidos de, de Aravena. Y si vemos los primeros dos proyectos, una casa, eh, la Facultad de Matemáticas. Y ahora este claramente se ve un, un, un salto, ¿no? Y hay años de salto, porque la casa y la facultad es del 99, 98, y esto es 6, 5 años después. Entonces, pues hay un efecto ahí un poco en maduración, o quizá estar interesado en otros temas. Vamos a también recordar: Aravena se graduó en el 92, de la maestría en el 93. Estamos hablando que tiene 7 y 5, 13 años de haberse graduado, ¿no? Cuando termina. También, ojo con esto, el, el, los diagramas que yo elaboré aquí son fechas que encontré en las publicaciones de los proyectos, entonces puede variar entre diseño o culminación de construcción, a veces varía, ¿eh? entonces, ojo con eso, ahí puede haber temas, ¿no? El siguiente proyecto, después, por fecha, que yo creo que como quiera, se ha tardado mucho la construcción, es la casa en el Lago Piroeco. Esta casa y creo que salió en la revista de Arquine. Y si no salió en la revista Arquine, fue porque después yo le investigué, después de haberlo visto publicado en Arquine, y le encontré. Pero la verdad es que no pude encontrar plantas. Pero de nuevo es el tema de un basamento y volúmenes como que asomándose por arriba de, 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 de este como que primer podio, ¿no? Pero 2008 contra 2005, o sea que esta casa haya sido tres años después de las torres de mesas, no me la sé, no me la, no me la compro tal cual. Yo la veo mucho más antes de, en, en la evolución del arquitecto, pero puedo estar mal. De repente las casas las diseñas y se construyen diez años después, puedes usar ese tipo de cosas y viceversa. Pero veo un poquito como que también de probando cosas, ¿no? Eh, mampostería. ¿Mampostería se refiere que no es estructural la piedra que está ahí? El uso del negro. No sé, eh, no sé si tú ya habías visto este proyecto antes, o tengas alguna opinión sobre cómo encaja en la línea de tiempo. Es que fíjate que yo me atrevería, lo que yo creo que es constante, y eso hace interesante a Aravena, es que creo que hay un replanteamiento de las tipologías. Uh, ahorita eh, cuando hablamos de las torres y mesas pues es un replanteamiento de la de las pues de un edificio de oficinas no o de una torre como tal eh, en este eh, pero creo que su obra pública es diferente a su obra este a, a sus viviendas y vaya que tiene sin, dejando de lado las viviendas de interés social pues estas eh, aquí sí eh, nos encontramos otro tipo como de exploraciones donde vemos también referencias muy claras. No, a mí me, yo lo veo y pienso en la Villa Mayrea de Álvaro Alto, que es otro de los este, arquitectos que nos han pedido mucho, ¿no? sobre todo por, por, el, sobre todo por, por su contexto, este, porque también este, si bien hay un juego de lo regular y lo irregular, este, que parece que esta serie de ventanales como que trata de, de, de hacer meter al bosque, o sea, de, de que el bosque se meta a la casa. Y, y, y el negro obviamente también trata de ser un color que busca un alto grado de mimetismo no de, de, de integración eh, habría que este, también por ahí eh, comentábamos eh, tras bambalinas no que también se puede decir que hay una especie tú es, hablabas de un efecto sumtoriano no en el sentido de, de también una especie hasta de fuerza fuerza de los mismos materiales o lo que pueda hacer con ellos es que sí, si, si hay una lectura Creo que interesante en los ejercicios que hace Aravena en sus obras este, sobre qué tipo de materiales utilizar y una búsqueda que trata también de, eh, si no bien de generar un código estético, sí tratar de eh, generar una obra que sea original o que tenga una cierta particularidad. Ahí volvemos a esto de sea de intento y que bueno, que se refuerza en su discurso de ser autorreferencial. Pero, pero creo que es bastante interesante, no? Que esto es, sería este, pues uno de los mejores ejemplos de vivienda, de una, de una vivienda completa para la vida. Yo quiero estudiar esta vivienda más. De hecho, voy a tratar de conseguir los, los planos porque quiero hacer una maquetita de, este, de esta casa para entenderla bien. El negro, claro, puede ser una estrategia que es utilizada para, eh, pues como que perderte entre el bosque o más bien hacer un, un, una... Una composición entre el verde del bosque y el negro de la construcción. En madera, en Japón, creo que son los primeros que lo hicieron, el quemar la madera hace que se cicatrice y no le entre humedad. Entonces aguanta mucho más tiempo la madera. Y al quemarla, pues queda negra. Lo cual se ha hecho también un, un tema estético, ¿no? Pero ese primer... Arriba veo los volúmenes de la, de la Facultad de Matemáticas. Esos es como espacios cónicos. Cónico en planta, no, no en volumen, ¿no? Eh, y veo un primer plano, este podio, que en las torres en mesas es en madera reciclada, acá es mampostería, que lo veo muy sumtoriano. estos Estas perforaciones que pueden ser puertas o pueden ser ventanas, lo veo con un. va hacia algo primitivo, que es lo que por eso tú comentabas, sumptor, ¿no? Lo, lo conecto un poco con eso. Pero esa ventana que vemos ahí en el mero centro, arriba en el segundo nivel, es la misma ventana que está en la casa hace 10 años. Puedes poner otra vez, por favor, la casa del artista Paco. Y ahí está, es la misma. O sea, ahí la ves, ¿sí? Y si ves mucha obra en Europa, la vas a ver una y otra vez. Es el hacer un paño acristalado y recortar dentro del paño acristalado una ventana operable. Es muy típico. Pero curiosamente viene 10 años después. Yo cuestiono en esta obra fecha de diseño contra fecha de terminación de construcción. Esa es nada más como que una duda que tengo por ahí, que sería interesante eh, revisarlo. En el mismo año, Jacob, en este 2008, o sea, Torres me Mesa 2005, este 2008, en el mismo año, y aquí como que el basamento lo veo mucho más sólido que lo de arriba. O sea, yo veo una base sólida, masiva, perforada, con unos volúmenes por arriba como que saltando, ¿no? Estoy hablando meramente a nivel de composición y, y el significado que tienen las formas para mí. En ese mismo año, Aravena consigue un proyecto en Estados Unidos, en Austin, Texas, para la Universidad de Edwards. Y ahí hace los dormitorios, como que se le llaman los dorms, es donde cenas, comes y pasas tiempo y vas a dormir cuando eres estudiante. Entonces, Paco, ¿no se lo puedes poner por ahí? Y ahora sí empieza el discurso de la masa. Y como, como si fuera una, una manzana, te agarras una manzana roja o verde, el color que tú quieras, por afuera tiene un color, pero al morderla por dentro es blanca. Entonces, él por afuera mantiene esta eh, estética de un monolito, como si fuera una piedra, estas preciosas, que por afuera es puro como especie de eh, color gris texturizado, pero al partir salen los cristales por dentro. Estas piedras este, volcánicas. El interior es un acristalado con paneles de repente pintados de colores, radicalmente diferente a la corteza exterior, ¿no? Pero 100% un discurso de masa. podremos quizás especular en un segundo aravena, en un, en un, segundo, en un segundo aravena, en tanto la, la búsqueda de estos materiales. Aquí. Eh, habría que, que hacer una, una, una reflexión este, sobre el significado de los materiales y cómo también esto los podemos entender como, unas, como parte de ciertas fases ¿no? de, la, de la arquitectura. Este, esta idea de, de, de subyugar el cristal, vamos a decirlo de esa manera medio poética, o sea, de subyugar el cristal sobre la masa, es una crítica, es, es, se puede leer fácilmente en las coordenadas de una crítica a la modernidad, y a la, idea de un, de, a la idea de la modernidad arquitectónica y también a la idea de lo de un, de, de un país así totalmente desarrollado trata de quizás a lo mejor de eh, este, este, este volver al, a la masa pues es un intento también de arraigarse a la tierra y de tratar de, de, de marcar un punto de resistencia ante lo, ante lo moderno había que jugar habría que jugar también con esa idea porque tiene mucho que ver también con ese, este, con ese interés de hacer una arquitectura alternativa, de hacer una arquitectura que rompa una cierta como corriente, que a lo mejor podemos discutir que si esto si al final sí se traduce o no a nivel de costos, ya lo podremos discutir, ya lo ya lo mencionabas este sobre si ir hacia planos o ir hacia masa, qué diferencia hay en el fondo pero creo que también nos demuestra este interés de una arquitectura que prácticamente se, eh, a nivel compositivo es, son sólidos y son cavidades y, es, y, 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 y son juegos de ritmos también este, que pueden llegar a ser este, muy variados. Pero sí, esta, esta como ocultación del cristal o la idea de hacer como una especie como de corazón iluminado, etcétera pues también mucho que, mucho que ver con esta especie como de conciencia térmica o de intento de hacer una especie de arquitectura de carácter este, sustentable. Claramente el sol de Texas es un sol, digo, fuerte, ¿no? A mí me llama la atención que la Universidad de St. Edward's en Austin hubiera querido contratar a avena La verdad es que nunca me lo hubiera esperado. Cuando, cuando avena me tocó conocerlo en... Durante la bienal de OMA, me tocó conocerlo antes de que lo nombraran. De hecho, lo saludé... Y me dijo, oye, fíjate, en Monterrey, porque le platicé que yo era a Monterrey, dijo, pues no he visto fotos de nuestro proyecto, de este que está saliendo allá arriba, justamente. Dije, ah, pues yo conozco a Ramón Ramírez. Ramón Ramírez está trabajando en el proyecto. Me dice, por favor, sí, Ramón Ramírez, claro, por favor, dile que me mande fotos. Y yo mandando pagando data internacional para que Ramón Ramírez le mandara fotos a vena. Pero bueno, él me comentó ahí que traía este proyecto y yo no lo conocía al momento. Y estamos hablando años después, ¿no? Eh, no lo había visto. Dije, ahora ven en Austin. Se me hizo extraño, ¿no? Eh, pero fíjate cómo está aquí el basamento otra vez. Sale ahí, son unas jardineras, pero es un basamento. Austin y Texas en general, lo que ven en esa imagen atrás, del lado izquierdo, ese que parece como que un Holiday con techo de, de, de dos aguas, color rojo, esa es la arquitectura de, de Texas, la verdad, contemporánea. Es puro panel W panel prefabricado, entonces me llamó mucho la atención el ver este proyecto en su momento en, en esta zona. ¡Qué bien! ¡Genial! Pero no sé si también entre el sol, como tú bien mencionas, que es una respuesta al clima y la construcción típica del momento en Texas haya ayudado a este salto a, a lo sólido porque yo sí creo exactamente como tú dijiste, se puede ver esta segunda etapa para y esa segunda etapa para Avena es la masa, la masa, la masa, la masa. Y aquí, y aquí es donde por primera vez se materializa el 100%. Si las torres y mesas, hace tres años antes de este proyecto, buscaban hacer una masa con una transparencia, aquí es la masa a través de lo que parece ser paneles prefabricados, de concreto, con un texturizado, ¿no? Yo lo veo muy claro. Sí, bastante, bastante. Este, sí, pues es que. Habría, habría, que, habr, habría que revisar eso, o sea, pero, pero sin duda yo creo que igual a lo mejor el proyecto lo compraron por eso, ¿no? Por la respuesta al clima y la búsqueda también de, de, de una especie también como de alternativa ante esa, ante esa cuestión. Y eso que mencionas de los es interesante porque te habla de una arquitectura que pues hace muy juego también con su, con su despacho, eh, bueno, un eje eh, que es este de, de, de elementos. <laughs> Ajá elementales, ¿no? O sea, eh. el, el, elementos, elementos fundamentales de la arquitectura que están muy bien marcados, el va, eh, que es justamente el, el, el basamento. A mí se me hace muy inteligente meter un basamento siempre, decir, a ver, está el mundo, levanto un basamento y ahora creo mi mundo. Y el tú pasar del mundo normal y subir a mi basamento te transporta como el puente que te lleva del puerto al barco, ¿no? Entonces, se me hace una, una, una buena estrategia. Ahora, cinco años después de este proyecto, y de nuevo, repito que no puedo saber si es terminado o diseño, o de repente los proyectos pueden tardar mucho tiempo en construirse, viene el proyecto del de Centro de Innovación, que tú ahorita mencionaste como uno de los más conocidos, ¿no? Eh, y yo creo que es de los más conocidos recientes. El Centro de Innovación, otra es otro proyecto para otro, para una universidad igual que este, pero... Volviendo a su casa natal, ¿no? Es al Sol mater, que es la Universidad Católica de Chile. Y ahora sí, digo, claramente aquí no estamos hablando de planos. ¿Sí? Claramente aquí no estamos hablando de planos. No. Eh, en el centro de innovación, eh, si uno nos no lo cuenta el mismo Aravena este a través de las descripciones que se han hecho o, o él mismo lo ha contado, trató de darle la vuelta a la tipología típica del rascacielos y de un, o de un edificio de altura de una torre eh, trataba de trataba de evitar el uso del cristal por la misma la, las mismas condiciones térmicas. lo que él decide hacer es prácticamente un edificio si no estoy mal son siete pisos lo, lo envuelve a través del uso del concreto, y libera una serie de espacios que se van a volver una especie como de plazas internas o espacios públicos que creo que le dan un cierto carácter hasta monumental al edificio, este es, eh, eh, que, que es muy claro no, ver encontrar una cierta hasta un orden visual, no me atrevería a decir una simetría como tal, pero sí un orden, y hacia el interior pues obviamente encontrar esta serie de cristalerías que tiene que en palabras del mismo Aravena decía que bueno que se buscaba justamente el hecho de generar una interacción, o sea, decir que todo el mundo pudiera ver lo que está haciendo el otro en este sentido de la transparencia como como diálogo este y, y como integra eh, y sí como 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 diálogo este y, y a manera a manera de integración creo que este es de los ejemplos quizás más logrados en esta búsqueda monolítica en esta en, en esta búsqueda de, de defender la masa y entender este, también un juego formal interesante, ¿no? Con esta serie, como digo, de perforaciones, de huecos, que sirven también como espacios de interacción. Definitivamente es un monolito, definitivamente se vuelve un icono, definitivamente, como que es la máxima expresión de lo sólido y la masa. Es el menos latino para mí. Si, si, si la facultad de matemáticas viene de esta absorción del modernismo por Latinoamérica. Sorry, pero yo veo esto y veo una maqueta de OMA hecho en realidad, o un proyecto de NBRDB, o en el Architects, cualquiera de los holandeses, ¿no? No lo veo como un proyecto latino, pero para nada. No tiene nada de bueno ni de malo eso, ¿sí? Eh, pero yo no veo, o sea, si yo veo ese proyecto y no veo la cara de Aravena la al lado, yo no pienso que es de Aravena en el momento que salió. ¿Me explico? La, 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 el aprendizaje es buenísimo, es decir, a ver, tenemos tanto sol acá que no es necesario tener fachadas acristaladas. A través de un atrio, si logras una planta suficientemente grande y con un par de, de, de perforaciones puedes tener toda la iluminación necesaria para un espacio de trabajo, donde el espacio de trabajo lo más importante es la iluminación, claramente. Entonces se me hace un proyecto fenomenal, pero claramente es un, como dicen en inglés, un departure, ¿no? Es un salto de lo que hemos visto antes, aunque como vimos en Austin, ya se estaba tratando el tema de la masa. Esto es un brinco años luz de lo que vimos en Austin. ¿no? Y bueno, Austin 2008, esto es 2014. Estamos hablando varios años después. Entonces, quizá se está trabajando cada vez más, cada vez más, y como que llega a su cenit, a, su ¿no? a, a, a la cúspide de esto. Okay. Al, al, al tope de esta, misma, de, esta, de esta misma exploración. Fíjate que yo, pues. Sí, ya con esto que dices, si lo pienso un poco, pues sí, se podría ver en cierto sentido como algo, pues, de mm, europeo, no sé, pensar también una especie hasta como de figura constructivista, figura, este, sumamente abstracta, pero pues ahí te habla también de un arquitecto también bien interesado por la forma, ¿no? Y por las posibilidades de los materiales y por la búsqueda también de esta idea de, de un arquitecto, bueno, vuelvo a repetir con lo mismo, de, la, de, de una arquitectura única, ¿no? Que... Que se, que, y, que, y que adquiere su explicación o su justificación eh, a través de, de la idea del de ahorro energético o también este, de encontrar una manera más eficiente de levantar un edificio. Ahí, ahí es donde yo, yo empiezo a encontrar como que estas particularidades que hacen llamativo a la obra de, de, de Aravena, o sea, de, de que creo que las razones que nos da y la búsqueda también de, de un... Pues de una abstracción formal, este, yo creo que por eso hasta cierto punto gana el Prisker por este tipo de obras este, que sí replantean este, la, la serie de tipologías tradicionales. Otra vez, bien, pero aunque a podamos verlo como algo europeo, si esto me dices que eso es, es un sueño de can o es pues una maqueta de Cannes ahí encontrada, de repente hasta te la puedo comprar. Sí, totalmente, totalmente. Un sketch de can que alguien construyó, ¿no? Yeah. Proyectazo, se me hace genial. En el mismo año sale un desarrollo que se llama 8 el cubo. Y yo recuerdo haber estado trabajando, esto estamos hablando de 2014, yo, me, yo recuerdo haber estado trabajando con Felipe Sáenz en 2006 y que hayan mencionado lo de 8 al cubo. 8 el cubo, ocho el cubo ya, ya tenía algo ahí formado, ¿no? Eh, sin embargo, después como que 8 el cubo encontró, era ocho arquitectos chilenos, ocho casas frente al mar. Pero creo que aparentemente después en 2010 se dieron cuenta que... Ya habiendo tenido una primera fase de 8 del Cubo gestada o con, con arquitectos contratados para hacer conceptuales de diferentes casas, en el 2010 se da la oportunidad de tener contacto con Toyo Ito, como un arquitecto invitado al proyecto, al de desarrollo, que aquí lo vemos. Y se inventa en esta idea que en el 2010 tanto Chile y Japón tuvieron terremotos devastadores y por ende sería buena idea hablarle a arquitectos. De Chile y de Japón, 8 y 8, para que hagan 16 increíbles casas frente al mar en Chile. <laughs> no sé el marketing, ¿What? O sea, ¿por qué no nomás dices que tienes 16 increíbles casas por 16 increíbles arquitectos? Unos de Japón y otros de Chile. Si te pones a ver el rostro de arquitectos, hay dos de Japón, creo. O sea, el, el 8 y 8 no salió, entonces el 8 cubo no jala. Ahí hay una casa de Felipe y hay esta casa. De Aravena. por ahí la traemos, eh, Paco, si lo puedes poner. Y ahí yo creo que es bastante obvio que el, acrist el acristalamiento que hacen las torres en mesas, no, esa es la facultad de, de arquitectura. Otro proyecto por ahí. Una casa que está medio así, creo que a lo mejor Paco nos está diciendo que nos faltó hablar de esa, pero quiero hablar de la casa. El acristalamiento que hace con las torres en mesas, ahora la hace tal cual en concreto. Bueno, tal cual. Pero muy similar, este de aquí, que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Es cierto. Otra vez el basamento. En este caso, el basamento no es nada más de circulación, es habitable. Está semienterrada la casa y logra vistas del mar. Tiene una torre como que inclinada, que es meramente para meter luz a ese espacio. Y luego lo que aparentemente parecen ser un par de niveles de habitaciones. Y claramente, de la perspectiva de la foto de la izquierda, yo encuentro la referencia a las torres de mesas y creo que aquí Aravenas está quizá divirtiendo un poco. Exploración total, ¿no? Es, es, es exploración y es experimentación total, ¿no? Es, o sea, es tener la rienda suelta para hacer prácticamente lo que, lo que él quiera. Gente, que aquí esto de lo que mencionábamos ahorita, del carácter monolítico, pues aquí yo creo que adquiere una, un impacto, una presencia 100 veces más por el lugar en donde está, o sea, por, eh, por estar prácticamente a, a orillas del mar, este prácticamente un proyecto que tiene un claro, una clara búsqueda paisajística, ¿no? De, de, de ser un objeto que un hito, ¿no? Que de, un objeto de identificación y que por dentro es una cosa increíble, ¿no? Volvemos a esta idea de la nos metemos otra vez con esta especie como el diseño emocional y espacios que al final de cuentas que son de lujo, ¿no? Que también esta serie de transparencias, este... planta, prácticamente podemos decir esta serie de plantas libres, espacios totalmente amplios, ¿no? Esto es un espacio de ensueño, ¿no? Un espacio totalmente de ensueño. Ahí traemos unas fotos del, del interior, ¿no, Paco? Y este es el mismo año que el Centro de Innovación, o sea, a la vez no estoy pensando nada más, más que masa y concreto. Centro de Innovaciones, por lo concreto, por fuera. Está jugando con la idea también de ocultar el espacio, ¿no? De, 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 de ocultar el espacio, de, de tratar de que el espacio sea, este, sea, sea sorpresivo. Por ahí una imagen, este, creo que fa, falta por ahí, a lo mejor buscarla, donde hay una chimenea. Y la chimenea es literalmente una chimenea de esas que te vas a acampar y que está, este, eh, está dentro de una especie como de cubo. Está circunscrito un espacio por una chimenea, ¿no? Y tiene este este efecto bien interesante que trata como de capturar lo que sería una chimenea, vamos a llamarlo así, pues la típica chimenea que haces en un campamento, etcétera, al salir al, al bosque, al campo, al monte, pero está este encerrada, este prácticamente en, en una habitación de cristal. Entonces te digo, eh, hay, hay una, una ostentación bien bien interesante, este. Eh, que, que es bastante este, llamativo. Ahí fíjate que a lo mejor también habríamos que, que hacer conexión con otro tipo de. No sé por qué de repente piensas en la casa cochino de Tadao Ando, ¿no? Ok, sí, no, bueno, claro, tienes que hablar de eso. Y estamos hablando de arquitectos chilenos y japoneses también. Eh, fíjate que muy curioso, si este es 2014 y 8 el Cubo empieza desde 2006 y en el 2010 encuentran la idea del, del terremoto y empiezan a salir las primeras casas ya en construcción a principios de 2010 en ese mismo año en el 2010 Aravena el cual no era tan conocido en todo el mundo nosotros lo trajimos al TEC de Monterrey en el 2005 2009 2010 lo invitan a Ordos y aquí podemos hacer un pequeño nexo con nuestros últimos este ¿Sí? ¿qué fue? ¿qué fue? Los últimos podcasts del de Harrison en Mauro. Sí, nuestros últimos como senseis. Porque hablamos también de Ai Weiwei, el artista, ¿no? Entonces, Ai Weiwei trae la idea de hacer con este señor <laughs> que sale ahí con su relojazo y el puro y como que un abrigo sin abotonarse, ¿no? En, en lo que es, eh, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es Inner Mongolia, o sea, Mongolia, pero dentro de China, no Mongolia el país. En medio de la nada, para explicarles, hay esta ciudad que se llama Ordos, que creo que en chino se, se dice Erdos. Se les ocurre la idea de traer a 100 arquitectos de todo el mundo, volarlos a Inner Mongolia y que cada quien diseñe una casa en un plan maestro de 100 lotes. Y las casas son de 1.000 metros cuadrados cada una. Entonces, Ai Weiwei habla de esto con con Gersos este, de Merón o viceversa, no sé cómo he sido. Y la tarea se lleva a Herzog de Merón de hacer una lista de 100 arquitectos jóvenes en todo el mundo. Entonces, 67-2010, Aravena tiene eh, 33, 43 años. Entonces, eso todavía es un arquitecto joven para esta lista, al parecer. ¿sí? Y es increíble. Hay un documental que invito a toda la gente que nos está escuchando que lo vea antes de que lo quiten. Está en YouTube todavía. Aquí vemos algunas imágenes del documental que está muy bueno. Pero hablando de la arquitectura eh, social, pues el proyecto de ERDOS o de ORDOS no tiene nada que ver con, la, con el tema social. Es un poco como 8 el cubo. Y yo me, yo me pregunto si después de la experiencia que tuvo Aravena de ORDOS, la habrá dicho algo eso al de desarrollador de 8 el cubo, porque es básicamente la misma. Aunque ya, según lo que yo escuché, con Asadi, en el 2006 ya tenía un poco 8 el cubo de gestación. Vaya. Pero está súper chistoso el documental porque hay una parte donde sacan el contrato todos los arquitectos. Lo que funcionó ahí es que había supuestamente tres viajes a China, a Inner Mongolia. Primer viaje para ir a conocer el sitio y que hicieran un par de sketches y que se pusieran de acuerdo con el plan maestro de los 100 lotes regresarse a sus ciudades natales o donde vivían, trabajar en el esquema y regresar con el esquema y una maqueta para todos insertar la maquetita como estudiantes en la maqueta de contexto de los 100 lotes y presentar los proyectos. Y el tercer viaje que nunca se ha hecho era ir a visitar las obras ya terminadas, ¿por qué? Porque ninguna se construyó. Entonces, están ahí en el hotel debatiendo, ¿sí? Si debería haber más más reglas para el plan maestro, que porque es muy difícil yo diseñar mi casa, si no, si alguien me va a tapar vistas o no. ¿Cómo la hago? Y entonces me encanta porque ahí un exoma, el, el Dan de Work AC, se para, agarra el micrófono y dice, bueno, este pues, ¿qué les parece? ¿Votamos para ver si votamos o no entre que haya reglas o que no haya reglas? Porque él dijo, no, no, en China no puedes votar por nada. Entonces, o sea, buenísimo. Pero hay una parte ahí donde supuestamente acabando el primer viaje... Les pagaban sus honorarios por haber ido allá. Y hay broncas. Porque no sé cuánto les iban a pagar los honorarios, pero se les acabaron a los chinos los dólares y los euros. Entonces estaban pagando en renminbi o en yuan. Y ahí están contando los euros. Y el renminbi en el 2010, fuera de China, nadie te lo tocaba, nadie te lo cambiaba. Entonces, si te pagan un millón de pesos, pero en renminbi, pues, ¿qué haces con él? Te lo tienes que gastar en China. O abrir una cuenta en China que no puedes hacer si no eres ciudadano chino. Total, todos están quejando. Y aquí están, mira, con los intérpretes. dice oye, no, 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 porque querían que todos filmaran su, su check-out del hotel del Holiday Inn Express de Ordos. Y ahí dice, él claramente dice, no, mientras no me den el dinero, yo no firmo nada. Y todo a través de los intérpretes y las chinas enojadas porque tienen que, los jefes le dicen, tienen que todo el mundo firmar. Y los arquitectos dicen, yo no firmo si no me pagan. Y llegan con aravena. Y entonces sale ahí, el intérprete la va y le dice, sorry, lo que va a pasar es que como no hay suficientes dólares, te vamos a pagar unos dólares y el resto en RMB. No se alcanza a escuchar en el, en el documental que dice él, pero como que empieza a decir, bueno, es que a mí en el contrato no entiendo, lo que pasa es que yo en Beijing, y le dice, pues es que te puedes gastar tu RMB en Beijing. Y hacen corte de cámara y lo siguiente es, Aravena en una esquina del hotel, <laughs> ahí está. A ver contando su dinero, ¿no? A ver cuántos euros me van a dar, cuántos son dólares, cuántos son yuans, qué hago con esto. Yuan en, en RMB es lo mismo, ¿no? Es, el, es como decir coloquialmente bolas, mil bolas son mil pesos, ¿no? O en Chile, luca, un luca son mil pesos chilenos. Y esta imagen, este zoom in que está buenísimo, en el 2010, quizá es un poco... Eh, desafortunado esta toma en este documental de Ai Weiwei que invito a todo el mundo que lo vea Ordo 100 búsquenlo porque después se convertiría en el arquitecto de el nivel socioeconómico más bajo no y el preocupado por el todos pero repito y lo dije en otro podcast esa es la visión que nosotros le, la, le atribuimos a él si tú firmaste un contrato y fuiste a China para que hicieras un trabajo de arquitectura de y por ciertos honorarios, pues tienes todo el derecho a cobrar tus honorarios porque es tan malo, no tiene nada de malo. Simplemente resulta un poco cómico. Resulta, resulta chistoso que lo hayan tomado a él, ¿no? Digo, probablemente también los demás estaban contando, pero ¿por qué a él? Eso, es, eso, es, eso ahí está lo, lo curioso. Y se vuelve un poco también como esta práctica de buscar como que de algún famoso a un personaje destacado, buscar algún tuit maldito, ¿no? De claro. cuando dijo alguna tontería o algún chascarrillo, buscar así a, a, algo políticamente incorrecto claro. como para joder o, o, <laughs> o desvirtuar, ¿no? O sea. Claro. Pero resulta que, cómico. O sea, para mí, Aravena sigue siendo un fregón, pero que cinco años después se haya convertido en un arquitecto social de esta toma es muy cómico es que resulta si lo piensas así entre broma y en serio medio desmitificante ¿no? es como que la, la o sea, pasas de esta figura este de este ombudsman de la arquitectura de que trabaja para el que no tiene y lo ves acá de centavero está chis, chistoso yo nunca encontré cuando la he buscado nunca la he encontrado porque en una de sus conferencias muestra a un nativo chileno con una silla que es un listón Decía, y, y en sus conferencias él decía es que yo nunca había entendido lo mínimo que puede ser una silla quería ser una silla minimalista y entonces me di cuenta cuando vi la foto o a este nativo que está sentado en el piso y se pone una liga como una cuerda alrededor de sus rodillas y su espalda y, y ya se suelta y eso se vuelve una silla y dice que nunca podía lograr algo mejor que ellos eso le he tratado de buscar mil veces nunca pude encontrar porque no sé el nombre de, 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 les, de la tribu eh, en especial de la cual hablaba y no he vuelto a encontrar esa conferencia. Pero en fin, de nuevo, lo importante de las líneas de tiempo. Yo soy fan y fanático de las líneas de tiempo. Esto es 2009-2010, ¿ok? Cuando fue Ordos. Tenemos que hablar entonces de su obra social. Bueno, ok, vamos a ver esto. Paco nos está recapitulando aquí. Esto está muy bueno. Paco, ahí déjale. Hablamos de la primera etapa y la segunda etapa. Yo creo que aquí claramente todo lo que vemos del 2010 para atrás, excepto el proyecto de Austin, es planos. Claramente las siameses es en cristal haciendo una masa, pero sigue siendo cristal, no es una masa. Y qué súper didáctica es la línea del Centro de Innovación que está abajo en el Centro, la casa y arriba, el edificio de la sede corporativa de Novartis en Shanghai. Es masa, masa, masa. O sea, creo que es muy clara la división. A ver, ok, ok, ok. A ver, el asunto social. Ya vengo porque ya es, ya, ya es algo ya es algo tarde. Ya venga, a ver. Ok, espérame, línea de tiempo, línea de tiempo, ok. Su primer proyecto, Sociales y Quique, 2001 terminado en 2004 ¿Sí? Está, Funda eh, Elemental se puede decir que son proyectos paralelos a toda esta obra y ahí es donde hablamos de toda esta obra de carácter este, pública y luego hablamos, hablaríamos de toda esta obra de carácter este, social que, que hace este proyecto de Elemental junto con ingenieros y otros arquitectos ajá la donde... primera empieza a diseñar en el 2001, por lo cual quiere decir que estaba él buscando en el año 2000 y que estaba construyendo en el año 2000, pues había terminado la facultad de matemáticas en el 98-99. Cinco años antes de la torre hacia él está diseñando la villa de Iquique. ¿Sí? Desde ahí empieza todo. Y algo que se me hace súper bueno de, esta, de este esfuerzo de la vivienda social es que si tú te metes a la página de internet de Aravena, y de nuevo hemos hablado varias veces de las páginas de internet de los, de los arquitectos, entras y está vacía, hay una forma de contacto, pero hay para descargar los proyectos sociales. Y cuando los descargas, descargas planos, detalles, perspectivas, un texto de cómo hacerlo, etcétera, para que sea como que open source y tú repliques este modelo en otras partes del mundo, ¿no? Se me hace un muy buen gesto. Ahora, 2000. En el 2008, llega Calais de Monterrey. La famosa, ¿cómo se llama? Las Anacuas. Las Anacuas, exactamente. Yo no sé, cómo, no he investigado la prensa de las chilenas, si fueron bien recibidas o no. Yo no más he visto lo que ha presentado él sobre ellas. Tengo entendido, Jacobo, que tú no estás de acuerdo con las anácuas. No. Este, me causa mucho, me causa mucho ruido. Este, me causa mucho ruido las, 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 las anacuas. en tanto como como, proye como proyecto, como proyecto es una cosa muy interesante, digamos como en papel. En papel es una cosa muy interesante. Ya a nivel de efectos o resultados, siento que sí podríamos este, polemizar. Aquí de, de entrada eh, estamos hablando de otros de los casos que yo he mencionado varias veces que para mí eso no funciona, el estar replicando modelos sin importar contextos, situaciones, el simplemente pensar que aquí son vulnerables, acá también, y, y por lo mismo va a pegar. Es el mismo es la misma crítica que yo le he hecho al centro, al centro bicentenario. Este búnker en la colonia Independencia, aquí en Monterrey, Nuevo León. Espérame, ¿el centro en, bicentenario? Sí, el centro comunitario. El centro comunitario bicentenario. Ah, el Secubi. Secubi. De, de, de Landa. ¿Sí? ¿La fortaleza no? esa del Independencia ¿Es esa? Sí. En la Independencia, el, sí, sí. El de Landa, que es centro recreativo y deportivo y demás, ¿no? Ok, va. Eh, va se está cayendo ahorita también por las condiciones del terreno y es un show eh, de entrada de entrada hay ese cuestionamiento eh, hay el cuestionamiento también de este qué tanto puede funcionar una vivienda progresiva una vivienda progresiva este es una básicamente para resumirlo lo que Aravena trata de, de generar es una serie de medias viviendas él está pensando en, en una cuestión de costos y en una cuestión también de oportunidades y si bien este, cierta eh, o muy gran cantidad de población no puede acceder a una vivienda digna, respetando la normalidad de la situación y respetando la lógica capitalista, él es lo que decide, porque bueno, estamos, hablando, estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando, sí, 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 sí. Enterrar, sí estamos hablando, de, estamos hablando de, de una serie de proyectos que nacen sustentados a través de una serie de empresas de iniciativa privada que, sí que se vuelve una especie de responsabilidad social en muchos sentidos, ¿sí? Y que aquí hay líneas que podemos decir que están bien, que están mal. Y la idea es este, dar una, una media vivienda para darle la posibilidad al usuario, al habitante, de complementarla. Es decir, una vivienda, digamos, una mitad de vivienda hecha por arquitectos. Y una segunda parte que probablemente se, se, se cuestionará a partir del esfuerzo, la voluntad de, del habitante, en la cual muchas veces puede llegar a ser vivienda de carácter este, autoconstruida. Sí. Jacobo, y... te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir porque yo te pregunté, bueno, o te incité cuando dije, yo tengo entendido, Jacobo, que tú no estás de acuerdo con el proyecto. Y de ahí, ahorita que decías tú que Aravena es muy rimbombante en cómo esas las cosas, tú te fuiste de una manera muy rimbombante describiendo el proyecto, evitando las cosas que lo hacen diferente. ¿Sí? Muy bonito escribiste que es un proyecto que es social y que tiene conexiones con el, con la el, eh, iniciativa privada, hablaste un poquito de capitalista, empiezas como que a rayar en críticas sin ser muy tajante. Yo quiero aquí, sin rodeos, el por qué no estás de acuerdo, porque aquí sí, si bien se le entrega. A la familia o a los habitantes, media vivienda, esperando que ellos lo terminen, es porque se le da un terreno el doble de valioso de lo que es el terreno que normalmente la asociación gubernamental, el Infonavit, le hubiera entregado. El Infonavit le hubiera entregado, es, Paco, ¿esta foto es tomada por ti? Sí, el okay. año pasado. Esta foto que tomó Paco, donde ya se ve las anacuas intervenidas por sus habitantes. Eso hubiera sido a 30 minutos de eso, llenos de saltillo, el terreno que le hubieran dado los de Infonavit a estas personas. Entonces, ¿qué dice Aravena? Dice: Yo te doy media casa, pero le invierto ese dinero de la otra media casa que no te di al terreno, el cual va a ser tuyo y el cual va, al estar más cerca a la sociedad, va a incrementar en valor. Entonces, tú puedes decir: Oye, ok, yo no estoy de acuerdo con eso por esto y estoy, estoy, y aquello, pero no puedes, decirlos, no puedes escribir el proyecto sin mencionar eso, Jacobo. Eh, habría, habría, que, habría que también empezar por ahí claro y, y bueno vamos a ser vamos a hacer tajantes número uno eh, esto es capitalismo puro esto es capitalismo puro esto es eh, la, lo, que, lo que nos está diciendo de fondo es que la vivienda digna no es para todos y que lo que y lo que es posible entonces es media vivienda Que decir media vivienda ya no estamos hablando de vivienda como tal y, y, y es más una especie como departamento o una serie de cuartos. Aquí habría primero que cuestionarnos qué significa una vivienda digna, sí, qué significa una vivienda digna. Otra, habría también que poner en cuestión la viabilidad a futuro, sí, podemos hablar a lo mejor, como dices, de una cuestión de evaluación y de una cuestión de, de, de valorización del terreno, pero esta cuestión de evaluación y de cuantificación no se traduce necesariamente en una buena habitabilidad. Además, pueden te, puedo también comprender que es un intento también de eh, integrar la informalidad y tratar de revertirla o más bien tratar de controlarla a través de un espacio, este, vamos a decirlo así, como bien hecho. Yo lo que tengo también con Ravenna es que me parece que es una especie también, como decía ahorita al principio, una especie como de Robin Hood, que parece que le quita a los ricos y para dárselo a los pobres, esto tiene mucho que ver en que también esta serie de, de proyectos son posibles gracias a... Eh, a transformar la idea de deuda por la idea de subsidio. Pero la idea del subsidio, entonces, en realidad, viene de una lógica, como digo, capitalista, empresarial, y como el Estado no puede darlo, viene un tercero, que en este caso es una empresa como tal, ¿sí? Pero ya de entrada te está hablando de una crisis. A mí lo que me molesta es que esto no resuelve el problema de vivienda, sino más bien, en realidad, lo acentúa y lo normaliza. Es un experimento interesante. Lo sí, acentúa eh, eh, y lo eh, normaliza. Lo normaliza. Es como, por ejemplo, el, eh, esto no es mío, esto, es, esto sale de un meme, este, pero realmente es una, una reflexión bien interesante eh, sobre, la, sobre el uso del Uber. ¿Por qué el Uber tiene tanto éxito? ¿O por qué esta serie de servicios este, de transporte privado tiene tanto éxito? Porque el, el Estado no te puede ofrecer un buen sistema de transporte. Como no te puede ofrecer un buen sistema de transporte y como tampoco hay una cierta voluntad ciudadana, etcétera, que cuestione ese tipo de aspectos o que haya una serie de reversión entre una empresa, un tercero, ¿sí? Entonces, te da ese servicio, pero te lo da de manera privada. Entonces, lo que, lo que tenemos aquí en cuestión es el derecho a la vivienda. Lo que tenemos aquí en cuestión es el derecho a la vivienda. Como la vivienda, como no puede haber un derecho, como la, porque realmente no se está ejerciendo el derecho a una vivienda digna, ¿sí? Fíjate que ahí, Rayes, yo entrevisté a Liam Young hace un año, yo creo que ya, y hablaba mucho de eso, que con el high-tech, no con el high-tech, con la industria del tech, muchas ciudades y gobiernos están subcontratando, básicamente, haciendo un outsourcing a cosas que antes le pertenecía al gobierno como responsabilidad y por lo cual nosotros le pagábamos al gobierno con nuestros impuestos. Ahora se lo están pasando completamente a las industrias del tech, como por ejemplo la organización de... Lo, las tablas de tiempos del, del transporte público. O Se me es hace interesantísimo ese tema. Creo que tenemos demasiado que platicar por esto, de este proyecto de Monterrey de las anacuas Y para los que no están viendo y que a lo mejor no conocen estos proyectos, aquí en esta imagen de la avena vemos arriba a la izquierda los anacuas y arriba a de la derecha la Villa Iqueque, que fue que fue la primera, tengo entendido. Y me gustaría involucrar a alguien más en esta conversación, Jacobo, que quizá Ahí está involucrado en este proyecto, que nos pueda dar un poquito más, más de información. Creo que estoy de acuerdo con todo lo que dices eh, y creo que hay matices. Creo que también hay. Quizá el intentar cambiar las cosas no va a garantizar que cambies todo, pero hay un intento. Pero si la valoración es en tu exploración o en tu intento de cambiar las cosas, lo acabas haciendo mejor, pues sí es un error, ¿no? Y yo me gustaría saber si podemos definir que este, este proyecto es un error o no. Yo estoy en la postura de que no es un error y me gustaría platicarlo todo como que en, una, en un podcast entero, ¿no? Y quizá también hablar de la vivienda social en general. Sería muy interesante, sí, sería, sería muy interesante. Repito, este, en papel es interesantísimo, ¿sí? En papel es interesantísimo, pero a nivel de consecuencias, el mensaje que te está dando son cuestiones que no se pueden pasar por alto. O sea, más allá del éxito, no. De este tipo de proyectos, que sin lugar a dudas, Aravena, gracias al Prisker, y de eso es un tema que, que son chismes en sí, este, no, no tocamos, pues puso de moda la, la, la vivienda social, la puso de moda en Latinoamérica, y, y la puso en cuestión y la puso en debate. Eso podríamos también agradecerlo y tomarlo en cuenta, pero sí estaría bien comentar con un experto, ¿sí? Este, a ver qué nos, qué nos cuenta y poder ahondar más en estos proyectos que sí nos va a llevar, yo creo que, tiempo. Porque que la vivienda porque la idea de la vivienda progresiva, repito, eh, él se la adjudica, pero no es de él. No es de él. Yo o sea, diría, que más que un experto, un insider, alguien que haya estado en las entrañas de las decisiones tomadas, que sepa los presupuestos, estas cosas. Cuando publicamos esta, esta eh, plática, eh, una persona en Facebook, Ricardo, un arquitecto, nos mandó unas informaciones. De una investigación muy interesante de toda la obra social de México. Ricardo, digo, perdón, Ricardo, Gerardo, muchas gracias. Eh, yo creo que vale la pena dedicarle todo un episodio a este tema y claramente no es suficiente un solo episodio. O sea, podemos hacer toda una serie, pero creo que necesitamos dialogarlo bien y con alguien que esté, alguien que haya estado desde adentro del gobierno cuando todas estas cosas se gestaron, ¿no? Parece, me parece, sí. Señores, no se diga más. Jacobo. Paco Aravena en una palabra. Una palabra. Pues yo, yo no la cambiaría, yo me quedo igual. ¿Cuál era? Era este, el Robin Hood de la arquitectura. Bueno, es una frase. Robin Hood de la Arquitectura. Mi Paco. Yo me reservo al próximo episodio. Y nomás para cerrar, eh, Aravena fue el segundo arquitecto más joven en recibirlo. Sin embargo, de todos los arquitectos, él es el más joven. Pero él lo recibió a los 49 años y Nishizawa, Nishizawa lo recibió a los 44. Pero okay. él, es más, él es más grande que Aravena por un año. Ya, claro, porque fue antes Nishizawa, ¿no? Sí, con Sanaa. Con Sanaa, exactamente. Eli y, y la socia. Sí. Eh, y también, Paco nos dijiste que en su momento las Anacuas sí eran las afueras de la ciudad. Estoy de acuerdo, pero digo, como quiera, si tú ves los desarrollos eh, del Infonavit que están en la salida Reynosa, por ejemplo, te aseguro que están todavía mucho más afuera y eran mucho antes que las Anacuas. Pero lo discutiremos en la siguiente sesión. Para mí, Aravena, en una palabra, rockstar. Señores, los dejo y nos vemos.